We'll be right back.
¿Qué tal? ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches para todos. El placer de saludarlos y darles la bienvenida a la pantalla de Albois TV. Estamos en vivo unos minutos para que arranque aquí en Floresta, en el Islas Malvinas. Albois Estudiante de Río Cuarto. Fecha número 37 de la Primera Nacional, un partido que tiene poco o no tanto para jugarse dentro, pero mucho y realmente importante lo que va a pasar una vez que el señor Broggi pite el final y se haya acabado con más pena que gloria la participación de Albois en este torneo nacional, en esta Primera Nacional 2023. Como estuvimos adelantando y encuestando en nuestras redes sociales, hoy vamos a estar hablando aquí con Adolfo Morales y con toda la cabina número 14 acerca del mercado de pases, acerca de quiénes seguirán, acerca de quiénes jugarán esta noche. ¿Serán varios? Su último partido con la camiseta del Albois. Y por sobre todas las cosas, el tema que a esta hora es trending topic aquí en Floresta y en las zonas aledañas. ¿Seguirá siendo Norberto Paparato el técnico del Blanquinegro en 2024? ¿Seguirá el actual entrenador al mando del equipo? ¿Se le extenderá el contrato o le dirán gracias por todo? Hasta acá llegamos. Muchísimas cuestiones para analizar en estos minutos previos al arranque del partido y durante los 90 minutos y algo más. Con Adolfo Morales a mi derecha. Cabezón, buenas noches. Buenas noches, Maxi. Buenas noches para todos aquellos que nos están sintonizando, como lo han hecho a lo largo de toda la temporada en Albois TV. También a los compañeros de producción, que obviamente Tommy Fabri nos está dando una mano, una muy buena mano. Bueno, lo adelantaste todo prácticamente vos, ¿no? Es el último partido de Albois en el año. No tiene ningún objetivo, digamos, claro, convincente por jugar. Como servían en otros campeonatos, digamos, cuando vos dejabas de competir por los puestos de arriba o los puestos de abajo. ¿Para qué le va a servir? Tal vez, y tal vez le sirva a la dirigencia para evaluar algunos rendimientos y decir, este jugador en el año que viene lo tengo a disposición y este... Defensores de Belgrano. No va a haber modificaciones, va a ser el mismo 11, se verá después si será 4-2-3-1 o 4-3-3. De acuerdo a la disposición táctica que ponga Norberto Paparato. Y el tema Paparato, bueno, lo anticipó ya nuestro relator Maxi Martín. Paparato tiene contrato hasta abril del 2024. ¿Se le extenderá el vínculo a Paparato?
A ver, tiene que ser una formalidad y se lo tienen que extender. Digamos, hoy por hoy me da la impresión de que no hay un plan B con el tema del entrenador. Me da la impresión de que Paparato es número puesto, más allá de que todavía nadie se pronunció a favor o positivamente respecto de su continuidad. Bueno, un gran saludo aquí al socio Mario Escudea, colaborador que ya repuesto de algunas nanas que lo habían alejado. Lo decíamos, Paparato hoy tiene contrato hasta abril del 2024. ¿Seguirá en el cargo? Yo creo que sí. No va a haber ninguna cosa rara ni ningún impedimento que le prohíba a Paparato continuar en el cargo. Ahora, si usted me dice, Paparato tiene una reunión con la presidencia, con la gente de fútbol, y desde la gente de fútbol le dicen que por ahí el presupuesto va a ser acotado, que no va a estar dentro de los planteles como para pelear arriba, y por ahí Paparato decide pegar un portazo e irse. A ver, Morales, lo cierto es que una vez que termine la participación de Albois en la Primera Nacional, sí, va a haber una reunión, lógicamente, sí, entre presidente y entrenador. Sí. Lo que se le va a plantear es qué necesitas, con qué jugadores contás de este plantel, sí, y cuántos jugadores te gustaría que trajéramos, que incorporáramos. Exacto. En base a eso, entiendo, se tomará una decisión. Creo que el contrato de Paparato no es inconveniente, sino que... No, yo creo que desde lo económico no hay problemas. El inconveniente eventualmente sería con cuántos jugadores contás de este plantel y cuántos jugadores crees que necesitamos para hacer una campaña, y hoy te digo, un poco mejor que la actual. Sí, a ver. Sin hacer locuras. Si analizamos, claro, sin hacer locuras de lo económico, obviamente. Si analizamos, Albois no hizo una buena campaña, eso está claro. Mejoró algo la campaña que hizo con Norberto Paparato, la que venía haciendo con Pablo Frontini, eso está clarísimo. Mejoró también la performance en esta segunda rueda. Ustedes imagínense, Albois pierde el partido de la primera fecha de la segunda rueda con Nueva Chicago en Mataderos y estaba en zona de descenso. Levantó, obviamente, el equipo de Paparato. Logró una seguidilla de 5 triunfos consecutivos en condición de local. Y eso fue lo que le permitió estar a 2 fechas del cierre del campeonato, salvado matemáticamente de todo, tanto de descenso directo como de promoción. Esa promoción que ahora parece que están jugando Brón de Puerto Madryn, que hoy le ganó 2-0 al Alvarado de Mar del Plata, que está también San Telmo, Almagro y el mismo Flandria. Veremos qué es lo que ocurre. Lo cierto es que los jugadores, después de este partido, ya la semana que viene se juntan el lunes, creo que se juntan formalmente aquí en Floresta, a Ferrari, digamos, de los que suelen ser titulares o los que suelen alternar y estar en la consideración del técnico, ¿no? Espera. Sí. Enseguida completamos porque quiero empezar a compartir, sí, con los amigos y las amigas que están del otro lado. Fíjate que son las 9:30, no salió ni Broche acá. No hay clima de partido y la gente está más pendiente de qué va a pasar con la vida institucional de Albois de aquí en adelante que del partido que se va a jugar acá, que se debería estar jugando en Floresta. Sí, es verdad, ya debería haber arrancado. Vamos a estar con las formaciones en un ratito nada más, pero primero quiero empezar a compartir las respuestas de ustedes porque estallaron las redes sociales de Albois TV, afortunadamente. Mucha gente comentando, compartiendo sus inquietudes. Hay dos consignas. A ver, ¿cuáles eran? La primera, hablamos recién con opinión e información y quiero saber la opinión del hincha. ¿Te gustaría que Paparato sea el técnico de Albois en 2024? Es la pregunta, sí, en las redes sociales de Albois TV. Bien. Ahí vos podrás ver, cabezón, acá, muchísimos mensajes, ¿eh? Sí. Muchísimas respuestas. A ver, arranco con algunos. Dale. Sebastián, por favor, no. Daro Ferreiro, no.
Nacho Vila, no. El amigo Vito Camoya, la verdad, sí. Cuélguenme, pero necesito ver cómo trabaja desde cero con sus jugadores. Canito Cortés, que nos dice no. Sago Acea, si queremos ser serios, por supuesto que no. Llegó y lo primero que hizo, lo hizo mal. Albarracín JP, que nos dice sí, sí, Paparato. Marcelo Osvaldo, no. Rodrigo, si no tenés un técnico de nombre y trayectoria abrochado, que siga, bueno, que siga Papanata. Sí. Lautaro nos dice que se vaya. 3-7. The Good Place, no. 3-8. GS Nano. Y con este cierro la primera tanda de mensajes. Sí. Bueno, 4 por la afirmativa, 8 por la negativa. Digo, qué alta que dejó la vara Aníbal Villeri, ¿no? Porque eso es la primera aseveración que a mí me surge. Segundo, Paparato mejoró en algo el discreto arranque que había tenido Pablo Frontini, es cierto. Por ahí no le alcanza para meterse en la consideración del hincha. Pero digo, ¿tomó decisiones? Sí, tomó decisiones. Y tomó algunas decisiones pesadas. Fue él el que les dijo no va más a Damián Licio y a Tomás Granito, cuando venían siendo parte de la consideración del anterior técnico. Fue él también el que le dijo a Francisco Gatti que no lo iba a tener en cuenta, que lo sentó en el banco a Matías Muñoz y prácticamente, digo, lo puso en un cono de sombras a Matías Muñoz, que pasó de ser el capitán a uno de los jugadores menos considerados como para ser titular en el equipo de Floresta. Digo, Paparotto toma decisiones. Después promovió a algunos chicos, eso es cierto. Calone es básicamente un jugador de él, como se diría. Alexis Melo, la continuidad se le da, obviamente, después de la partida en L. Yo creo que hay algunos aspectos positivos y algunos aspectos negativos. Pero si vos me preguntás a mí, Maxi, primero y principal hay que ver con qué presupuesto se va a contar. A ver. Old Boys no está para experimentos. Y cuando digo experimentos, a ver, no está para técnicos debutantes. Cualquiera sea el nombre del técnico debutante, aún siendo del riñón del club, me parece, porque se va a jugar un campeonato bastante pesado, el mismo que este, digamos, y Old Boys necesita, después de tantos años, necesita volver a ser protagonista. Sí. Sí, a ver, bien. Lo que se dice bien, bien, no jugó ninguno. Vamos a ser sinceros. A ver, solamente puedo destacar como un muy buen partido del Boys en toda la temporada y el 2-0 Agropecuario, ponele. Y el mejor triunfo de Old Boys no fue el mejor partido cuando ya sale a la cancha el equipo de Paparato. El mejor triunfo del Boys, vamos a coincidir, fue hace 15 días, cuando están los equipos en la cancha. Sí. Sí, es cierto, es cierto. A ver, yo coincido en eso. Conociendo cómo se maneja la comisión directiva, me da la impresión de que en esta ocasión va a intentar respetar los contratos firmados. No hay alternativa, digamos, de que pueda llegar a venir ningún entrenador nuevo por el simple hecho de que un entrenador nuevo se va a cotizar, y máxime si es de renombre, ¿no? Porque el Boys, la verdad, necesita o merece estar en la pelea, como por lo menos como para entrar al reducido por el segundo ascenso. Bueno, hacemos un punto. Hacemos un punto. En un ratito continuamos con todo esto porque los equipos están en el campo de juego. Old Boys con la camiseta rosa por el mes de la concientización, así se dice. Sí, señor. Sobre el cáncer de mama. Una moción que ya ha tomado en otras temporadas. Sí. La cual, por supuesto, respaldamos y saludamos, festejamos aquí desde Old Boys TV. Por supuesto. Bien, vamos con algo de cabezón, así bueno. Forma el equipo de Paparato.
En el último partido del año, el 1 Mitre, el 4 Salas, 2 Alejo Rodríguez, 6 Mantia Capitán, 3 Bobone, 8 Melo, 5 Galucci Otero, 7 Calone, 10 Ibáñez, 11 Avaro y el 9 Tolosa. Hay jugadores de estos que acaba de nombrar Morales que no están seguros para la próxima temporada. Exactamente. Bueno. Vamos con Estudiantes de Río Cuarto. Dale. El 1 Petroli, el 4 Flores, el 2 Maffini, el 6 Arturia, el 3 Castet, 8 para Nahuel Cainelli, 5 Francisco Romero, 10 Talpone, 7 Valiente, con el número 9 Luis Silva y con el número 11 Guillermo Villalba, perdón. El árbitro, el señor Jorge Broggi. Dame dos líneas de Broggi. A ver, es un árbitro de los llamados sacapartidos, digamos. No ha tenido mayores complicaciones durante la temporada, pero tampoco está entre los mejores, digamos. Esperemos que tenga una buena performance hoy aquí en Floresta en el último partido del equipo Paparato en la temporada. Bien, parado Tolosa frente a la pelota. Se vendrá el arranque de este Albois Estudiantes. Demorado el arranque, ¿eh? 21-40. Qué bárbaro, Morales, ¿eh? Siempre que se mete la televisación en el medio. De televisión. Bueno, estas son cosas que también caracterizan un poco al fútbol argentino, ¿no? Esto es el fútbol argentino, digamos, también, ¿no? Más allá de la Copa del Mundo en Qatar. Estos son los problemas. Pito Broggi, ya jugamos en Floresta. La última fecha en la que Albois participará en la Primera Nacional 2023. Ya jugamos fecha número 37, ya juegan aquí Albois Estudiantes de Río Cuarto. Pelotazo de Petroli. Quería buscar el número 9, Luis Silva. Pica y ya tranquila le queda esa pelota al arquero Lisandro Mitre. De los mejorcitos que ha tenido Albois en el torneo, ¿no? Yo creo que ha sido el mejor jugador de Albois durante la temporada. Si imaginamos un podio y tiene que estar él, tendría que estar Tomasetti y tendría que estar Amilivia. Coinciden los tres, Morales. Por ahí Tolosa también, ¿eh? No lo dejo afuera Tolosa. Pero bueno, Tomasetti seguro, Mitre seguro, y entre Amilivia y Tolosa, digamos, el tercer hombre. Un Albois que ha sido demasiado irregular a lo largo de todo el campeonato y que ha tenido momentos. Bien, se la lleva a Calone, tiro de esquina que favorece al equipo blanquinero. Rápidamente trata de imponer condiciones el elenco de Norberto Paparato. Minuto 15 de juego. Hay córner para el equipo blanquinero, hoy vestido de rosa. Como te contamos hace un ratito nada más. Calone y Bobone. Para esa pelota detenida irá precisamente el 7 y levanta Calón el centro, el punto del penal. Arriba quería, pero no podía, el cabezazo. El número 4, Juan Carlos Salas. La pelota queda bollando en la mitad de la cancha. Pica y es de Silva. Recupera Alexis Melo, regala la pelota a Melo. Emerge la figura, el número 5, Romero. Y nace la réplica ahora con el número 7. Hablo de Valiente. Valiente con la pelota, la cambia al sector izquierdo del campo de juego. Mete pase allí al área para que pelee Villalba. Recupera de Ponti para arriba. Alejo Rodríguez divide la pelota, pierde y recupera nuevamente ahora. Adelantado. El número 9 Silva estaba adelantado. Había jugado a la chique bien y seguro en esta ocasión el capitán Tomás Mantia. Salida para Albois, salida para Lisandro Mitre. Bueno, el León del Imperio, tal como se lo conoce a Estudiantes de Río Cuarto, es la contracara. Levantó hoy muchísimo con la llegada de Iván Delfino como entrenador. Metió un sprint de 11 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Está en puestos de clasificación del reducido. Su arquero, Franco Petroli, estuvo más de 7 partidos sin recibir un gol. Verdaderamente es uno de los equipos de mejor rendimiento en esta zona A, en esta despareja zona A del campeonato de la Primera Nacional. Y tiene, obviamente, con un resultado positivo hoy, tiene ya la puerta de acceso sellada al reducido por el segundo ascenso. Y tiene un banco de suplentes que lo estábamos repasando fuera del aire. Sí, obviamente. Es muy importante, ¿eh? Sí, sí. Bueno, un Bellucci que obviamente está dando sus últimos pasos en el fútbol profesional, pero es un jugador de jerarquía notable. Lucas Landa, sí, Zurbriggen. Sí, 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 sí. Es un equipo que se armó, obviamente, como para estar más arriba. Con Marcelo Vázquez no fue tan efectivo, tan preciso. A ver. Muy bien, se la lleva Calón. Atención, el centro que venía para Tolosa. ¡Gol! 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 ¡Gol!
blanca y negro. El centro de la muerte, ¿eh? La puso como con la mano. Centro bárbaro de Tolosa. Bien de wing, bien de wing, Calone a Tolosa, que puso la cabeza y se llena la boca de gol. Y el 9, que tuvo una segunda mitad de torneo muy, pero muy interesante, y que es decididamente el goleador del equipo de Paparato, pone el primero en poco más de 3 minutos de este primer tiempo. Centro de Calone, extraordinario, ¿eh? Gol de Tolosa con un muy buen cabezazo. 1-0 van al equipo de Paparato. Excelente el cabezazo, la palomita de Tolosa para marcar la apertura del marcador. Excelente, te corrijo apenas. Fue Ibáñez finalmente el del centro. Aguante de Morales, Silva que le pega el arco afuera. El derechazo, salida para Mitre. Se armó el partido, Morales. Repentización notable del número 10 de All Boys. Un centro como con la mano se la puso a la cabeza al número 9. Y el 9 está donde tienen que estar los 9, ¿no? Los goleadores. Dentro del área chica, metió palomita, Trolli terminó tendido dentro del arco. Noveno gol de Tolosa en la temporada. Máximo anotador del equipo de Floresta. ¿Seguirá Tolosa vistiendo la camiseta de Luis? A ver, tiene contrato hasta diciembre del 2024. Con esta performance, con estos rendimientos, yo creo que alguien, algún equipo lo va a venir a buscar a Tolosa. Será cuestión de negociar y ver, sentarse, a ver para qué va a estar All Boys, qué es lo que quiere hacer Tolosa. Lo ideal sería que All Boys pueda, a ver, más allá de un resarcimiento económico, por ahí hasta le puede extender el vínculo un año más y cederlo a préstamo. Será difícil, porque si el jugador, el número 9 de All Boys, sigue convirtiendo, iba a ser muy complicado que se quede, ¿eh? A ver, la base del equipo de Paparato, por lo menos, pareciera ser Mitre, sí. Mantia, sí. Ibáñez, sí. Tolosa. Sí, habría que ver Melo, ¿no? La columna vertebral, digo, los que juegan siempre. Sí, puede ser Melo. Melo se metió en la segunda parte, sí, del torneo. Galucho Otero, cuando está en condiciones físicas, siempre juega. Sí. Pero los que juegan siempre, me parece, ¿eh? Son, sí, los cuatro que te nombré. El centro que venía de Flores a las manos de Mitre. Sí. Bueno, Mitre ha jugado todos los partidos, ¿no? Eso es cierto. Mitre, Mantia, Ibáñez, Tolosa. ¿Seguirán los cuatro? La verdad que no sé qué decirte. Yo creo que va a pasar lo que suele pasar en estos casos. Todos los jugadores que los hinchas pretenden que se queden, se irán. Todos los jugadores que pretenden los hinchas que se vayan, se quedarán. En la gran mayoría porque tienen contratos largos, o en algunos casos porque ya se los extendieron los contratos. Bobone, por ejemplo, tiene contrato hasta el 2025. Lo mismo Facundo Buti. Se la lleva Ibáñez, atención. Ibáñez, la pelota que venía con el centro para Calone. Deja picar Calone, el esférico. El pase atrás para Alexis Melo. Melo y el centro para Avaro, que quiere pero que no puede. Ahí, amigas y amigos, córner para el Boys. Cedido por el 2 Maffini. Tiro de esquina para Blanquinegro. Bueno, Avaro no se animó a patear al arco, eso está claro. Quedó desde una posición propicia y buscó un centro para la cabeza de Calone. Calone no estaba en posición de recibir y tuvo que correr y la jugada se terminó, se evaporó. Pero All Boys sorprende en este arranque, ¿eh? De 7 minutos y fracción, atosigando al equipo cordobés. Ahí tiro de esquina, la vuelve a poner en juego Ibáñez. El centro que venía para el cabezazo. Apenas desviado de Tolosa, otra vez conexión entre el 10 y el 9. El 10 que asistió como con la mano de vuelta. El 9 cerca, muy cerquita del arco. Exacto, bueno, sorprendido el equipo cordobés, ¿eh? Con un All Boys que es rápido, que pasa rápido al ataque. Salta líneas, dicen hoy los técnicos. Allí presiona y se la lleva a lo guapo, ¿eh? Villalba que abre la pelota para el 7. Allí está Valiente, le pegó el arco. Tapó Mitre el rebote y termina despejando. Allí al córner. Mantia. El número 6, Mantia. Tiro de esquina para Estudiantes y quedó sentido Mitre. Bueno, uno de los motivos, uno de las claves, digamos, de esta recuperación de All Boys en la segunda parte del torneo también, ¿no? El arquero Mitre respondió muy bien ante el remate cruzado de Valiente recién. Un remate que fue centralizado, pero fue fuerte. Y tuvo que despejar al córner Mantia cuando se venía con peligro el número 9 como para conectar. Vos sabés que lo marcaba Tommy antes de arrancar la transmisión. Está muy mal el área, el área, sí, que defiende Mitre.
Bueno, la que defiende Petrovi también, pero en este caso la de Mitre está un poco peor. Y ahí fue justamente el pique de la pelota. Sí, es cierto. Y está golpeado, Mitre. Para Mitre quedó dolorido, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver, más allá de que Olboy se está ganando, que puede llegar a ser, uno puede llegar a considerar que está haciendo tiempo. No, en este caso no, ¿eh? Me parece no, que... Lo mandaron a moverse al arquero suplente, ¿eh? Claro, me parece que Olboy, en este caso, a ver, fue en la cara el golpe, ese es el tema. Lo está revisando el doctor Charadía. El tema es que el jugador no esté mareado, confundido. Claro. Que no tenga alguna repercusión de golpe, sí. Claro. Es cierto lo que vos apuntabas, Maxi, está moviéndose Alessandro López, el habitual arquero suplente del equipo de Floresta. Está mejor Mitre, ¿eh? Sí. Bien, ahora tiro de esquina que favorece a Estudiantes. Tenemos un partidazo de viernes por la noche aquí en Floresta para prenderse. Bárbaro de la pantalla, lo viste bien. La sacó atrás Valiente. Castet que mete centro para Silva que no puede. Devuelve Manti de cabeza. El despeje a medias. Está adelantado, sí señor. ¿Habilitado? Bueno, Villalba habilitado. Pelota atrás. Allí le queda el balón a Cainelli. Cainelli va hasta el fondo. Mete centro Cainelli. La peinaba Arturia a las manos de Lisandro Mitre que saca rápidamente la contra. Corre, Avaro. Corre, querido Avaro. Parece decirle la gente al número 11 que pisa la pelota. Hay lateral para el Boys. No, es finalmente para Estudiantes de recuarto, lo que marca el señor Uroshi. Sí, me parece que era para Estudiantes el lateral nomás, ¿eh? Se calentaban los plateístas con Amaro y aquí aplauden. Y no dejan de aplaudir al número 6, Tomás Mantia, con su segundo buen anticipo. Allí en la saga central. Hay tiro libre, amigas y amigos, para Estudiantes en la mitad del terreno de juego. Apura el número 5, Romero. La sacaron toda al sector izquierdo del campo de juego. Allí aparece el número 10, Talpone. Talpone y la pelota. La cambia para Valiente otra vez para Talpone. En la mitad de la cancha emerge la figura de Romero. Reparte el juego el número 5. La saca a la derecha para Cainelli. Recupera a medias el Pollo Ibáñez. Adelanta Gaucho Otero. Regala la pelota. Saque lateral para el Boys. Activo Ibáñez Morales, ¿eh? Sí, y es un partido donde vos fijate, más allá de que Estudiantes está jugando algo importante, que es el ingreso al reducido por el segundo ascenso, no dispone marcaciones férreas, marcaciones fijas, digamos. Deja jugar, libera un poco la zona central. Inclusive, Paul Boys ha tenido la posibilidad de manejar la pelota con criterio ahí en la zona central. Pierde la pelota, Bobone recupera a Jimmy Villalba, cara a cara, ante la marca de Tomás Mantia, al piso Mantia. ¿Saque de arco? O corner. Vos sabés que sí, ¿eh? Me parece que no la toca Mantia. Sí, señor. Salida para el Boys. Me parece que era corner en esta, ¿eh? Correcto arranque de partido para el capitán al Boys también, ¿eh? Sí. Quedó golpeado y sentido Tolosa en un choque con el número 6, Arturia. Veremos si puede seguir. Bueno, ahí parece que sigue. Hay dos jugadores que se van a recuperar de lesiones graves y que van a ser decididamente refuerzos para la primera etapa del año que viene. Usula y Amilivia. Sí, señor. Bueno, también está Jonathan Ferrari, que no está en este tramo final del campeonato por una lesión en el cuerno de menisco de la rodilla izquierda. Conversando con alguien ha llegado a Jonathan Ferrari y me dijo que él se quiere quedar para reconstruir el nuevo equipo. Reconstruir el nuevo equipo, que debe significar, y ser un poco el capitán, digamos, el referente, digamos, de un equipo que seguramente va a tener muchos pibes. Y seguramente va a tener algunos jugadores de la categoría que van a ser refuerzo. Veremos eso, está claro, con cuál es el presupuesto que se va a contar, ¿no? Acomoda el Pollo Ibáñez, tiro de esquina para el Boys que quiere el segundo. 12 minutos tenemos de este primer tiempo, 1-0, gana el Albo con el cabezazo de Tolosa. El centro de Ibáñez que venía pasado, atención, quería, pero no podía y no llegaba a impulsar esa pelota Thiago Calone. El balón que queda dividiendo la mitad del terreno de juego, le cayó a Romero, tiene que despejar el número 5 de Estudiantes de Río Cuarto, pelota para Valiente, el pase atrás para que emerja la figura del número 3, Castet. Castet levanta el pelotazo para que la peine Silva, mía, grita Lisandro Mitre, que resuelve con un zurdazo a campo enemigo. Allí devuelve de cabeza el número 6, Arturia. En la mitad de la cancha la toma Santiago Gaucho Otero, cortita Gaucho Otero para Avaro, tira un caño, Avaro, y levanta a la gente aquí en la platea. Para que se emocione el hincha, lo es que gana 1-0 y quiere más. Alcanzando los 13 minutos 30 de juego en la primera etapa.
Lisandro Mitre que revienta el pelotazo, lo van a buscar a Bobone. Bobone que la gana, la juega para Avaro de primera para el Pollo Ibáñez. Al piso, cortito el número 5 Romero. Salida lateral para el Boys. Buenos minutos Morales del equipo de Paparato. Sí, bien, bien. Un equipo predispuesto en forma ofensiva, que está tratando de asociarse, que está juntando jugadores para hacer sociedades. Bien Ibáñez, movedizo, ¿eh? No desaparecido como suele a veces incurrir, digamos, el número 10 de All Boys en tramos del partido. Se engolosina y pierde la pelota Alexis Melo en la mitad del terreno de juego. Decí que Romero la sacó afuera. Lateral, amigas y amigos, que favorece al Boys. En un ratito seguimos con el repaso, ¿eh? Sí, 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 jugador por jugador, si querés, Max. De los nombres. Sí, 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 no hay problema. Vamos a contar lo que, la información que nosotros tenemos y la presunción que nosotros tenemos, porque sabemos que algunos jugadores ya no van a seguir, ya esto es, digamos, no sé si Vox Populi, hasta el hincha se lo imagina que no van a seguir. Apura Thiago Calone, atención, va hasta el fondo Thiago Calone, el freno de Thiago Calone, ahí corre, lateral, lateral, finalmente para el Boys, cedido por el número 3 Castet. Bueno, Calone es uno de los chicos que va a seguir, o por lo menos existe la intención de que siga, y es más, va a ser parte de la columna vertebral, va a ser titular seguramente. Uno imagina más minutos de Calón en cancha. Y más minutos de Calón, esa. Esa es la presunción y la pretensión, por lo menos. Bien, habrá saque lateral allí en la mitad del terreno de juego. Castet que levanta, lo van a buscar a Villalba, se mete Silva del área. Pelota para Silva, atención, si la cambia, es gol de Villalba. Silva que la juega atrás, increíblemente, para posibilitar la vuelta de los volantes al Boys, la termina sacando Tomás Mantia. De buen inicio de partido, insisto, el capitán. Una jugada inentendible la resolución por parte de Silva. Se acomodó el equipo de Paparato. Ataca de todas formas el elenco visitante. Romero que la juega atrás. Pelota ahora para que la tenga el número 3 Castet. Castet que toca para que la pise el número 10 Talpone. Muy retrasado Morales el 10, ¿eh? Sí. Está jugando casi como una suerte de... A ver. Pelota para Silva, Silva, al arco, afuera, 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 afuera. Afuera el derechazo de Silva. Que se tira para atrás. Que ya mostró que le pega de cualquier parte en la segunda, aquí me dice el comentarista. Y que otra vez tuvo en su derecha el empate para Estudiantes. Se salva el equipo de Paparato. Seguro, seguro se salva el equipo de Paparato. Iba bien dirigido el remate, igual Mitre estaba atento también. Pero ya empieza a descubrir Estudiante de Río Cuarto que la espalda de Salas puede ser un buen negocio para atacar por ahí. Y lo manda Villalba y se viene también en el número 7, a veces valiente. El equipo cordobés ya empieza a animarse un poco más. Muy bien, la gana de cabeza el Pollo Ibáñez. Juega para que la tenga Thiago Calone, quedó tendido en el piso. Melo, me parece. Creo que es Melo, sí, señor. Sí. Pero la pelota sí, ¿eh? Aguante de Morales. Calone entra al área, un kit extraordinario del número 5 Romero. Abajo iba otra vez Calone, ahí lateral para Estudiantes. Avaro. Se para el partido porque está dolorido, como decíamos recién, Alexis Melo. Sí, exacto. Bueno, buen inicio también de Calone, ¿eh? Peleando cada una de las pelotas, tratando de ser interesante en el desequilibrio, en el uno contra uno. Le han salido algunas, otras todavía no. Pero me da la impresión de que All Boys, ya liberado del de tener que pelear abajo, digamos, juega con otra intensidad, juega con otra soltura y aparecen algunos encuentros que no habían ocurrido, digamos, en buena parte del campeonato. ¿Quién se acompaña esta noche a...? Con gusto. El señor Paparato, Morales. 12, Alessandro López. 13, Luque. 14, Santiago Cáceres. El 15, Luca Ferrari. El 16, Tomasetti. 17, Muñoz. 18, Zárate. 19, Gallo Boria. 20, Iacobelis. ¿Arranco en orden? Sí. Alessandro López, uno imagina continuarán a Boys. Sí, uno quiere creer que sí. A menos que el chico quiera continuar en otro lado, me da la impresión de que sí. ¿Qué se sabe de Luque? Y es uno de los nombres que está en duda. No se sabe si va a continuar o no en el equipo de Floresta. Lo cierto es que jugó mucho la primera mitad del torneo. Con Frontini de técnico, ¿no? Y muy poco la segunda mitad. Jugó menos, sí. Igual tuvo sus partidos, ¿eh? Sí. Hasta fue y jugó de número 3 en muchas ocasiones. Para mí tuvo muy buenos rendimientos de lateral por la izquierda, ¿eh? Sí, hasta tuvo mejores rendimientos, es verdad. Bueno. Falta. Tampones se la lleva, falta, sí, señor.
Bueno, es la información que uno tiene. Es uno de los que está en duda, más allá de que su contrato se ha extendido hasta diciembre del 2024. Es uno de los que se va a intentar negociar para rescindir. Bueno, Cáceres uno imagina que seguirá también. Chico del club. Sí, no tiene ni contrato siquiera, me parece. Se imagina. ¿Después uno... de tiro libre? Sí. Hablamos de Ferrari, ¿le parece? Dale. De Lucas. Sí, sí. Del 3. De Lucas, de 3. Muy bien, tiro libre para Estudiante de Río Cuarto, que busca, que acaricia, que sueña por el empate esta noche aquí en Floresta. Talpone y Valiente para esta pelota parada. Es linda para el arco, Morales, ¿eh? Sí. Es un poco lejos, pero... pero, con el área chica como está, le digo... mirá, Talpone. Talpone le pegó al arco. Lejos. Bueno, optó por elevar el remate. Salida para el Boys. Salida para Lisandro Mitre. ¿Qué pasará con el futuro futbolístico de Lucas Ferrari? Bueno, hay que definirlo rápido ya, porque es el único jugador... digamos, o el jugador con mayor cantidad de rodaje, que se le vence el contrato ahora, en diciembre. La impresión que uno tiene es que Lucas Ferrari no va a seguir en All Boys. Pero va a depender, obviamente, de que a Bobone, a Tobias Bobone, no le surja ninguna alternativa ni ningún ofrecimiento como para irse. Y en tal caso, se evaluaría puntualmente... bueno, parecía adelantado, sí, señor, adelantado. Esa, Silva. Adelantado, había, sí, quedado enganchado. Sí. Te decía, Maxi, dependerá obviamente del armado del plantel y algo puntual, ¿no? Paparotto no lo tiene, no lo tuvo como prioridad durante toda la temporada, Lucas Ferrari. Eso está claro. Habrá que ver también qué aspiraciones tiene el jugador. Sí, si quedarse y pelear el puesto y pelearla. Sí. O buscar minutos y continuidad en otro, lugar. Sí, claramente. Lo cierto es que su contrato se finaliza ahora, el 31 de diciembre. Muy bien. Pelotazo Lisandro Mitre a campo enemigo. Quería, pero no podía. El 4 Flores, salida lateral para el Boys. Bastante mejor el equipo de Floresta en este primer tiempo, ¿eh? Sí, es dentro de un partido donde tiene ritmo, ¿no? Sí. Tiene llegada de uno y otro lado. Me parece que la está manejando mejor el equipo de Paparotto, la pelota. Aquí el pase venía para Flores. Atención, Flores, que encara la marca a medias del Pollo Ibáñez. Devuelven a la pelota precisamente al área. Otra vez para Flores. La busca llevar hasta el banderín del córner. Quiere córner. El gana lateral. Claro. El número 4 de Estudiantes de Cuarto. Salida de banda que favorece al equipo cordobés. De arriba, le dice el árbitro asistente. Y vendrá el famoso lateral centro, Morales. Seguramente. Allí la juega Flores, quería la pelota para Silva, carambola en el área del Boys. La termina despejando Tomás Mantia en una nueva buena intervención del capitán. Revienta Salas, atención, pelota para Tolosa Ibáez. Y si la cambia es gol de Avaro. Tolosa que pierde la posición con el número 2, Maffini, revienta a Petroli. Habrá salida atrás para el Boys. De todas formas, aplauden al número 9 que está hasta aquí. En un partido incisivo e interesante, Morales, ¿eh? Sí, porque Tolosa va, las pelea todas, corre todas. Ha sido una alternativa más que fiable para el equipo de Floresta en esta segunda rueda del torneo. No solamente por los goles, ¿eh? Sino por el sacrificio y por el momento, digamos, de saber qué rol ocupa en el equipo. Atención, se la lleva Talpone. Venía la pelota para Cainelli. ¡Al lateral! La saca Tobias Bobone con un buen cruce, amigas, sí, y amigos. Saque de banda que favorece al equipo cordobés. Apura el número 4, Flores. La quiere tirar de vuelta al área, ¿eh? La juega finalmente atrás para que el fútbol vuelva a empezar, ¿eh? En los pies de Arturia. Arturia levanta centro, adelantado. Había quedado enganchado otra vez. Sí. El número 9, Silva. Que en algún momento estuvo cerca de llegar al Boys, ¿eh? En otra gestión, no ahora. Con otra dirigencia, no con esta. Pero sí, estuvo cerca. Bien, seguimos repasando el banco. Sí. Hablábamos de Ferrari antes. Creo que lo de Tomasetti dependerá pura y exclusivamente de lo que quiera hacer Belgrano de Córdoba con el jugador. A esta altura parece difícil que pueda continuar. Prácticamente imposible, te diría. Teniendo en cuenta que ha sido uno de los mejores jugadores de All Boys en el torneo, ¿eh? Exacto. En cara Calone, amigas y amigos. Atención, la pide Galucho Otero. Sigue Calone. Hasta el fondo Calone. Atención, el centro de Calone que viene pinchado. Lindo para Baro de cabeza. Afuera. Afuera el cabezazo de Enzo Avaro.
Salida para Estudiantes en 23 minutos 30, le digo, Morales. Es muchísimo mejor el equipo de Pavarotti. Sí, bien Calón, ¿eh? Bien Calón recostado sobre la banda derecha, generando riesgo generalmente, ganándole el uno contra uno a Castet y siendo una alternativa importante para enviar centro, para conectarse. Un buen rendimiento del número 7 de All Boys. Un All Boys que está justificando la victoria que está alcanzando. Con un buen partido de Ibáñez, con las bandas punzantes, con Avar y con Calone, sí. Con un Tolosa que está sí, intratable en un buen nivel, sí, verdaderamente sí. Le digo que si esta hubiera sido la actitud, habría ganado yo más. Yo creo que al Boys no le faltó actitud, digamos, desde lo de meter, ganas, no, actitud futbolística me refiero. Sí, eso sí le faltó y mucho. De las ganas, creo que no se le puede reprochar nada al plantel. No, yo creo que el equipo, aún en los peores momentos, me da la impresión de que eso lo tuvo siempre, ¿eh? La pelota se fue de línea. Sí. A ver. Oh, el error que comete el juez de línea. Al lado estaba. Se enganchó Ibáñez con el 6. Arturia. Este juez de línea se llama Martín Sacone. No haber visto que la pelota salió y traspuso los límites del campo de juego. ¿Y estando a cuánto? ¿A 5 metros? ¿10 metros? Después había retención el número 6 de Estudiantes, ¿eh? Sí. Que tampoco cobró, ¿eh? No, tampoco la cobró. Bueno, este es uno de los déficits que muestra el fútbol argentino, ¿no? El tema de los arbitrajes, los referees, ¿no? Y sobre todo cuando uno va más abajo, me refiero a los árbitros de las distintas categorías de ascenso, se da cuenta de estas cosas, ¿no? De que llegan a dirigir partidos profesionales, partidos importantes, jueces que no tienen la más mínima jerarquía en algunos casos, que están no solamente fuera de forma desde lo físico, sino también desde una actitud técnica, digamos, ¿no? Aptitud técnica. ¿Le gusta la camiseta rosa, Morales? Me parece que no desentona. Está bien, hay que usarla, digamos, en este mes. La usa hoy, sí, y hoy. Se le pide. Yo creo que las chicas del fútbol femenino la van a usar. Eso está claro. Entre paréntesis, mañana las chicas del fútbol femenino a las 11 de la mañana frente a Argentino de Quilmes en condición de visitante. La jugaba Galucho Estero de memoria y mal. Para Thiago Calone, ha logrado asentarse a Lucho Otero en la mitad de la cancha del Boys, relegando claramente a Matías Muñoz. Bueno, Muñoz es otro de los que siguen la continuidad y la verdad que es una duda hoy, ¿no? Semblantear y pensar si va a seguir o no va a seguir. Recordemos algo, a Muñoz se le compró el pase, con lo cual... Para que lo siga tenés que conseguir un comprador. Exactamente. O si no, cederlo a préstamo. Y uno se pone a pensar... ¿Qué equipo de la Primera Nacional o qué equipo del país lo va a tener en consideración a Muñoz con lo poco que ha jugado en esta temporada 2023? Claro, la pregunta sería, ¿qué equipo va a venir a buscar un jugador suplente de Alois? Claro, bueno, hay una infracción y una primera amonestación del número 6 de Estudiantes de Río Cuarto, Gastón Arturia estamos hablando. Otro entre paréntesis. Qué bien está Ibáñez Morales, ¿eh? Está jugando bien en un primer tiempo en donde se está erigiendo en figura y en alternativa, digamos, ¿no? Del ahora, equipo para mostrando claramente que cuando juega suelto, rinde mucho mejor. Sí, obviamente. Cuando no tiene la obligatoriedad de hacer las bandas, claro, ¿no? Con Calone y con Avaro por la banda, claro. Ibáñez suelto, rinde más. Exacto. Y mejor. Exacto. Bueno, Juan Pablo Zárate es la incógnita. Tiene contrato hasta diciembre del 2024. A mí me han contado que es uno de los jugadores que van a intentar rescindir el vínculo. Se viene una charla. Pero lo cierto y lo concreto es que si no encuentra otro equipo que lo quiera, que lo pretenda, y no sé si se va a ir. Pero hoy por hoy no está entre las prioridades, no solo de Paparato, sino tampoco de la dirigencia. No goza de muchos minutos, hay que decirlo. No, es cierto. Santino Gallo Boria es un chico del club, tiene apenas un puñado de partidos como profesional, tiene contrato, obviamente. Se verá. Yo creo que si el chico quiere seguir perteneciendo al Boys, se va a quedar. Si el chico quiere irse y buscar otros horizontes, se irá. Y lo mismo me dijeron de Iacobelis. Me dijeron que Iacobelis probablemente sea negociado y sea cedido a préstamo
algún club o creo algún que la equipo. La palabra para Jacobelis es no es prioridad. No es prioridad, exactamente. Como tampoco va a ser prioridad el ladrón de Guevara, según lo más allá de que tiene contrato vigente hasta el 2025, me da la impresión de que tanto Jacobelis como ladrón de Guevara, así como ocurrió en su momento con el Pulga González, que fueron esas tres apariciones en un equipo de Pascuti, sí, allá por el 2019, me parece que el ciclo en el Boys se les está cerrando lentamente. Levantaba el tiro libre Bobone. El pase fue tan pero tan largo que la cambió el sector derecho del campo de juego. Parecía lateral, pero no, porque recuperó el número 5 Romero. Balón ahora para Villalba, que arranque, que va, y corre como una topadora, le digo. Morales, el número 11, Villalba se frenó porque no lo acompañaron sus compañeros, Sí. Había ido tan pero tan rápido que se tuvo que ir solo. El centro que venía por parte de Castet, devuelve Tomás Banti de cabeza. La pelota ahora en los pies de el Pollo Ibáñez. Apertura para Calone. Falta, sí señor, falta. Del contra 7. Calone, tiro libre para el Boys. Insisto, de buen partido hasta aquí. Sí, buen partido de Calone. Un buen partido en líneas generales de mitad de cancha hacia adelante el equipo de Paparato. Más preciso, más concreto, digamos, en esto de asociarse y de jugar corto y de tratar de presionar e ir hasta el fondo. Un Estudiante de Río Cuarto que no sé si estará limitado por el tema de las dimensiones del campo de juego, pero puntualmente, yo le dije antes de arrancar, no se halla, parece sentirse muy incómodo acá. Para mí Estudiantes está resguardando esfuerzos. Puede ser. Yo no te digo que no, no puede ser. A ver, el equipo está prácticamente adentro del reducido. Sí. Obviamente que va a querer sacar la mayor cantidad de puntos posibles para una mejor ubicación, eso está clarísimo. Para enfrentar a un rival de menor jerarquía en la previa. Exactamente. Recordemos que la primera ronda del reducido de la Primera Nacional es a partido único que se juega en cancha del mejor ubicado. Recordemos eso. Pero hay que tener en cuenta también que Estudiantes, imagino, pretenderá cerrar como local en la última fecha del torneo. Juega contra Chicago en la última fecha. Cerrar como local en un partido directo. Un Chicago que todavía, esperemos después los resultados que se dan. A un punto del reducido. Exactamente, tiene pretensiones de clasificación. Claro, uno imagina que los esfuerzos van a estar en ese partido. Puede ser. A ver, hay quienes dicen que es mejor para un equipo que tenga continuidad cuando se acerca a un partido importante. Quizá entonces haya sido este el partido para resguardar un poco. Acá hay un empatadón terrible de Villalba contra Mantia. Probablemente sea así. Lo cierto es que All Boys está jugando mejor, está ganando bien cuando llevamos ya casi 32 minutos de esta primera mitad. Ojo, Estudiantes también tuvo sus chances, pero las chances de Estudiantes fueron remates desde fuera del área del número 9, Silva. Muy bien, amigas y amigos, casi 32 minutos del primer tiempo. Gana el gol por 1-0 con goles de cabeza de Tolosa. Allí en cara para atrás, Calone pierde la pelota. Hay falta de Melo y tarjeta del número 8. Va a haber tarjeta, exacto. De los pocos que hoy está, a mi criterio, errático en el Boys, el 8. Sí, no está, pareciera. No está jugando bien, un buen partido. Pero bueno, por ahí se acomoda en la segunda mitad y con un buen rendimiento colectivo en general termina redondeando un desempeño aceptable. Lo mismo Avaro, ¿eh? Avaro no está tampoco tan fino, me parece. Cerrando buenas y malas, sí. Sí, pero bueno. Hay quienes dicen que hay algún interés de equipos de la categoría y de primera división, o algún sondeo, por lo menos, por Alexis Melo. Veremos, Bueno, veremos. Aquí hay centro para que despeje Mitre. El rebote, el derechazo, afuera, se lo perdió. Se lo perdió el número 11, Villalba. Exacto. Había salido lejos y mal, Mitre. Sí, despejó para el centro, digamos, lo que no se aconseja. Los libros no lo aconsejan eso. Un arquero que despeje con los puños y hacia el medio. La pelota quedó ahí viva y lo remató. El remate de Villalba salió apenas desviado. Así ha llegado el Estudiante de Río Cuarto, pero explotando, sí, la espalda de Juan Carlos Salas, ¿no? No está teniendo una buena tarea en la banda derecha del equipo de Paparato. Vos sabés que creo que nuevamente el área y el mal estado
¿Le jugó en contra? Le jugó en contra a Mitre. Puede ser, no te digo que no. Tampoco, Maxi. No está para nada bien el área donde defiende al Boys. Uh-huh. Para nada, Sí, el campo de juego. Sí, el campo de juego en líneas generales parece estar mejor, Muy bien, saque lateral para el Boys. Tiene que reponer manualmente Tobias Bobone. En el área se muestra Tolosa. Balón para Tolosa que la peina de cabeza. El pase que venía para Bobone, de Bobone para Avaro. Encara allí el Pollo Ibáñez. La suelta bien para Bobone. El centro pasado Bobone y está Salas. Bien el remate. Corner. Tiro de esquina para el Boys. Cuando aparece Ibáñez en el Boys, el equipo juega otra cosa, Morales. Termina siendo el jugador más prolijo en esta primera mitad, digamos, ¿no? El más preciso, el más quirúrgico, si se quiere. Uno, el Boys, que no se metió atrás después de la ventaja alcanzada y que, por el contrario, intenta aumentar las cifras ante la finalización de esta primera mitad. A ver, exceptuando el contexto en el que al Boys ya hoy prácticamente juega por nada, por el honor, por las ganas y por mucho, mucho más que eso, ¿no? Para la gente que está ahí enfrente, digamos, para la gente que está enfrente en el Chivilcoy. Sí. Y hay falta, y amarilla de mantia. Sin tener en cuenta el contexto, pero sí teniendo en cuenta el rival, creo que probablemente sea el mejor primer tiempo al Boys en el torneo. Probable. Quinta amarilla de mantia, no sé si a alguno le interesa saberlo. No podría jugar eventualmente en el primer partido de la temporada siguiente. Bien. Tenemos 35. Sí, casi 35. Sí, 35 pasados. Correcto. El primer tiempo. Falta del 8. Falta contra Ibáñez. Ibáñez está siendo verdaderamente una pesadilla para la mitad de la cancha de Estudiantes. Y le están reclamando si aplicó amarilla Mantia, ¿por qué no aplica amarilla al número 8, Cainelli? No, que fue un poco fuerte, vamos a ser sinceros. Es la segunda contra Ibáñez. Sí. A ver, Broggi, lo dije antes, no por colgarme medallas, saca partidos. Es de esos típicos árbitros que por ahí no es tan malo o no es tan, no asoma tan tendencioso, digamos. Ahora, pero no tiene tampoco buenos desempeños. Explícame cómo, si un árbitro, bueno, Mantia le pegó el arco de cualquier parte a las manos del arquero. Explícame cómo, si el árbitro cobra falta. Hay falta acá. Aceptando, acá hay falta de Mantia, sí. Y se podría ir, ¿eh? Si el árbitro Morales cobra falta y acepta que hay una infracción contra un jugador. Sí. ¿Por qué ese mismo árbitro se acerca y apura al jugador que acaba de recibir una falta? No sé. Y lo incita a que se reponga rápidamente. Bueno, no sé, esas son las cosas que tienen estos árbitros. Pregunto, ¿no? Buena, wow, estos árbitros, digo, en general, digo, uno no quiere generalizar a veces, pero lamentablemente uno que ve la categoría y ve otras categorías también, hay cada vez una tendencia, digamos, a conducir, a jugar el partido de una manera equivocada, errónea. A ver, vamos a ser sinceros, esta falta de Mantia de recién sobre el número 10, creo que fue, sí, creo que fue sobre el 10, sobre Talpone, era para expulsión, porque lo interrumpe la carrera del número, sí, 10 un táctico. Y ya estaba amonestado. Y el árbitro se hace el tonto y no lo amonesta por segunda vez por el hecho de que está jugando en Floresta. El centro de Romero que venía, devolvía precisamente Tomás Mantia de cabeza. De buen primer tiempo también hasta aquí. Levantan la pelota, pica y se pierde por raya final. Amigas y amigos, salida para el equipo de Paparato. Para redondear, digamos, el tema arbitrajes es un tema bueno, ahora complejo. Broggi se acerca a Mitre y le dice, no hagas más tiempo. Apúrate. Claro. Van 37 minutos del primer tiempo, ¿no? Mirá si va a tener necesidad, Broggi. Mitre de hacer tiempo. Claro, el tema es que Mitre tiene que acomodar bien la pelota. Porque está la mitad del área chica. Sí. Está imposibilitada para hacer una carrera y rematar y sacar del arco, precisamente. Claro. Bueno, fíjate ahí el full que le comete Alejo Rodríguez a Silva y no cobró nada, Broggi. Lo ve, los ve. Los ve y le dice, no forceje más, pero no cobra nada. Sí, se acerca, Sí, sí, sí. Se acerca a charlar. Sí. A veces me parece que los árbitros tienen que hablar menos y aplicar más el reglamento. Levantaron la pelota, atención, le cayó el balón en el área, valiente gol de Estudiantes. Gol de Estudiantes de Río Cuarto, carambola, pelota en el área,
ninguno la pudo dominar. Yo vuelvo a insistir, creo que el área chica volvió a jugar una mala pasada y la encontró Valiente. Nada para hacer para Mitre. Y en 38 minutos, sin merecerlo, el elenco de Córdoba empata el partido. Uno para el Boys, uno para Estudiantes. Valiente lo hizo. Bueno, un remate a bocajarro, así como dijo nuestro relator Maxi Martín. Lo cierto es que la jugada vino nuevamente del sector derecho, ese sector derecho del número 4 que protege, o debería proteger, Juan Carlos Salas, en donde obviamente los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto se animan, pasan y llegan hasta el fondo. Sin merecerlo, y probablemente lo merecía menos. Pero también es cierto que el equipo, el León del Imperio, tiene jugadores peligrosos. Y Valiente facturó en una jugada en donde ninguno de los hombres del Boy pudo rechazar la pelota con convicción. 1-1. Y a esta altura, un resultado que no es tan merecido porque no había hecho méritos suficientes, a mi criterio, el equipo visitante para empatar el partido. No, es cierto, no había hecho los méritos suficientes ni necesarios como para empatar, pero también es cierto que se venía animando un poco más, sí. Y venía jugando más cerca del área de Mitre. Bueno, será vuelta a empezar. El equipo riohuartense me da la impresión de que ahora va a aflojar un poco, no va a salir tan decidido a buscar y va a tratar de cederle la pelota al Boy, me parece. En un ratito seguimos con la situación de los jugadores, ¿eh? Sí. Porque todavía, me parece, algún caso queda por ahí. Sí, todavía no hemos hablado de algunos jugadores, es verdad. Muy bien, hay falta contra Mantia. Será tiro libre para el Boys. Uno imagina que Mantia seguirá vistiendo la camiseta del Boys. A ver, tiene contrato hasta el 2024, hasta diciembre del 2024. Si no surge ninguna propuesta superadora, me da la impresión de que sí, que va a continuar. Porque ha tenido un buen torneo en líneas generales, que se ha ganado la titularidad. Y que, al que incluso mejoró mucho en la segunda parte del torneo, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de que en la primera parte su rendimiento fue muy flojo, como el de casi todos, ¿no? Alternó como Pusula. Sí, como... pero me parece que se terminó acomodando. Sí, un poco mejor. A ver, incluso Barato lo ha elegido para ser el capitán del equipo. Sí, rindió mejor que Buti, eso está claro. No sé si anduvo mejor que Pardo. Pardo terminó siendo el mejor defensor, lejos. Creo que Pardo arrancó muy bien. Después tuvo un par de partidos flojos, y terminó Pardo, ¿no? También, sí. Bueno, el partido terminó yendo. El partido en Matadero fue muy flojo, verdaderamente, sí, y eso sí, lo marcó. Sí, sí. Pero bueno, sí. Yo creo que sí, que Mantia se va a quedar, va a permanecer. Bobones se le extendió el contrato hasta 2025 también. Galucci Otero tiene contrato hasta diciembre del 2024. Acá dependerá un poco de lo que quiera hacer el jugador, porque el jugador, como tiene buenos vínculos y buenos contactos con el fútbol de Paraguay, por ahí surge alguna que otra alternativa como para... A ver, mira. Aguante de Morales, pelotazo para Valiente a espalda de Salas. Valiente pegó el arco, había falta de contra, sí. Valiente. Bueno, es un problema ya. Recontra caliente, perdóname, Valiente, con, sí, el señor Broggi. Había perdido la marca Salas y lo empezó a camisetear. Un problema insoluble para Salas. Sí. Ya pierde todas las jugadas. Salas también tiene contrato hasta diciembre del 2024, porque es uno de los jugadores que llegó a mitad de temporada. Pero yo te digo algo, hoy no sé si el rendimiento de Salas amerita o justifica la continuidad en el equipo. Si se lo va a ceder a préstamo, no lo sé. Pero probablemente también, si hay alguna alternativa, alguna posibilidad de traer a un jugador en ese puesto que la comisión de fútbol considera mejor, y lo van a traer. A ver, ¿vamos al caso puntual de la defensa que presenta el Boys esta noche? Sí. Yo creo que tranquilamente, Paparato, si es que continúa al mando del Boys, sí, podría debutar en la Primera Nacional la próxima temporada con esta defensa. Porque sí, creo, sí, que los cuatro tranquilamente podrían continuar. Probablemente sí, hay que ver si no. A ver, yo creo que Jonathan Ferrari ya va a estar en condiciones de... Hablo de los que son hoy titulares. Sí, después hablamos de los que están afuera. Yo creo que Jonathan Ferrari, que sí, es que continúa en el plantel, como parece ser, porque ya nosotros nos hemos enterado que algunos allegados del club le ha dicho que él quiere quedarse en el equipo precisamente para, no sé si la palabra es reconstruir, tal lo dijo, pero
como para formar un nuevo equipo, digamos. Sí, imagino también que irán a buscar algún marcador central. Sí, hay falta contra... ¿Para el 3? Creo que... No, a ver. Para el 3, me parece. Para el 3. Correcto, para Castete. Imagino, decía que al Boys irá al mercado en busca de por lo menos un marcador central. Sí. Habrá que ver si los laterales terminan solucionando huecos con juveniles o eventualmente si refuerzan la zona, pero creo que hoy la defensa que presenta Paparato tranquilamente podría, lógicamente en caso de que el DT continúe y así lo disponga, podría estar a disposición para el próximo torneo. Sí, sí, probablemente. Le sumamos a Lucho Otero, que depende del jugador. A Lucho Otero va a depender, me da la impresión, de lo que quiera hacer el jugador. Desde el club, seguramente, y si continúa Paparato más, va a querer que se quede. Le podemos sumar a Ibáñez también. Ibáñez es, yo creo, que uno de los jugadores que la dirigencia apostará a que se quede. Pero dependerá también de si existe o no algún ofrecimiento, digamos, para emigrar. Aguante de Morales. Hay tiro libre para el Boys. El Pollo Ibáñez y Bobone. Para esa pelota detenida, Bobone quiere arco, ¿eh? Y está un poco lejos, ¿no? Pero va, no tanto. Es para un zurdo, le digo. Sí. ¿Lo dejará Ibáñez, que está tan fino y tan criterioso con la pelota? 45 tenemos el centro de Ibáñez, que viene para Tolosa. Arco. Que cabecea afuera, sí, señor. Salida para Petroli. Salida para Estudiantes, apura rápidamente el arquero, mete el pelotazo para que la peine más en la mitad de la cancha el Pollo Ibáñez. Balón para Salas, que quiere pero que no puede, saque lateral para Estudiantes. Tres más entonces. Tres más, hasta los 48 vamos. Muy bien. Atención que hay un jugador de Estudiantes de Río Cuarto sentido, ¿eh? Sí, creo que chocó con Tolosa. Contra el cartel, me parece, básicamente. El 3 me parece que es Castet. El recién amonestado. Sí, exacto. Bien. Ya sumamos a Ibáñez, ya sumamos a Calone. Sí. A ver, sigo repasando. Avaro. Y Avaro también. Va... Avaro es jugador del técnico. Sí, yo creo que sí, yo creo que va a continuar. Ahora, yo no sé si en la dirigencia están tan convencidos de que continúe. Se verá si esa alternativa va a ser titular. A ver, da la impresión de que no va a ser titular en el campeonato próximo. Habrá que ver también qué trae el Boys, ¿eh? Habrá que ver, obviamente, qué es lo que trae el Boys. Eso está clarísimo. Es cierto que muchas veces los de afuera juegan mejor mientras no están. Que lo, claro. Es un dicho viejísimo. Claro. Pero eso está claro. A veces también es mejor uno que está en el plantel que uno por conocer. Sí, eso se va. Básicamente es una... Es una regla que se utiliza bastante seguido en el fútbol de ascenso. Le dije dos distintas que pueden tranquilamente aplicar. Sí. Acá se pierde la pelota, será saque de arco para Estudiantes de Río Cuarto. Bueno, hay dos jugadores, o hay un jugador seguramente que no va a pertenecer más a All Boys, y que, mejor dicho, un equipo que lo tiene a préstamo en este momento va a ejercer el uso de la opción y lo va a comprar. Se trata de Nacho Vázquez, quien tiene contrato hasta diciembre de 2024, probablemente, según lo que uno ha indagado y ha averiguado por las huestes de Platense, la institución de Vicente López va a poner, no sé si al contado efectivo, al contado con líquido, no sé de qué manera, pero va a poner los $350,000 de la opción y Nacho Vázquez va a terminar, o va a ser definitivamente el 100% del pase de Platense. De un gran torneo, Nacho Vázquez, de sí, Platense. Aguante, Morales. Sí. Se la lleva Villalba en la última del primer tiempo. El retroceso interesante aquí en esta ocasión de Juan Carlos Salas para la cobertura. Se termina, ¿eh? Amigas y amigos, se termina el primer tiempo. 20 segundos finales. Proshi mira la hora y le dice una más. Por lo tanto, allí saca Petroli. Se equivoca el arquero. Saque lateral para el Boys. Apura Calone porque se termina. Balón para el Pollo Ibáñez. La pisa Ibáñez. Quiere área, sí señor. Quiere área, mete centro. Rebota en Casteta y nuevo saque lateral. Broshi mira el reloj. Mira la pelota. ¿Continúa? Parece que sí. Balón para Salas. El rebote, atención, favorece a Estudiantes. Ataca el equipo cordobés. Ahora busca el segundo. Tiempo cumplido tenemos en Floresta. Balón para que la tenga. Y ataque el número 10. Talpone. Talpone pisa la pelota. El centro que venía para Silva. A las manos de Mitre. Y ahora sí, el señor Broshi se lleva el silbato a la boca y marca el final del primer tiempo.
en Floresta, en un entretenido periodo, uno para el Boys, uno para Estudiantes, abrió la cuenta Tolosa y lo empató el número 7, Valiente. Así es, lo has dicho, entretenido primer tiempo, el Boys se puso en ventaja casi desde el vestuario con ese cabezazo palomita de Tolosa. En un descuido defensivo, el Estudiante de Río Cuarto lo igualó a los 38. Fue un poquitito más All Boys, es cierto, a lo largo de estos 48 minutos. Pero por ahí le faltó concretar en situaciones de riesgo ese mejor accionar de mitad de cancha hacia adelante. Partido abierto para esta segunda mitad. Recordemos, All Boys cierra hoy su participación en el torneo. Muy bien, amigas y amigos, nosotros hacemos una pausa en la pantalla, lo viste, enseguida venimos con el comentario de Morales. Acá hay empate. Es empate en uno entre All Boys y Estudiantes de Río Cuarto. ¡Ya venimos! We'll be right back.
bien, amigas y amigos, de vuelta en la cabina número 14, donde al cabo de este primer tiempo empatan 1-1 al Boys y Estudiantes de Río Cuarto. Y es momento del comentario de Adolfo Morales de esta noche de viernes aquí en Floresta. Bueno, algunas precisiones más, digamos, porque ya el comentario durante buena parte de la primera mitad lo hicimos. All Boys jugó mejor. Y fue, tal vez, como dijo nuestro relator Maxi Martín, por pasajes o durante pasajes, fue un rendimiento acorde, digamos, a un equipo que parecía estar peleando otra cosa, digamos, ¿no? Que pudo haber estado peleando otra cosa. Hubo buenas asociaciones en mitad de cancha hacia adelante, hubo un interesante despliegue y un interesante rendimiento de Ibáñez, también hubo una buena actuación de Calone. Faltó, tal vez, definir o materializar en situaciones de riesgo ese mejor accionar. Llegó el gol a los 3 minutos, una linda palomita de Tolosa, tras un muy buen centro de Ibáñez, y después tuvo el control territorial del partido, si se quiere, pero no lo tradujo en situaciones claras de gol, porque de hecho Petroli terminó siendo, no digo un espectador, pero sí, no anduvo a los revolcones. Y por el contrario, Estudiantes de Río Cuarto, teniendo menos la pelota, la supo utilizar mucho mejor, aprovechó la banda derecha de la defensa de All Boys, donde Salas verdaderamente estuvo errático y no tuvo un buen desempeño. Por allí se volcó Villalba, por allí se volcó Valiente. Empezó a generar el equipo cordobés algunas chances de gol. Primero se acercó con 2 remates de larga distancia o desde fuera del área de Silva. Y después llegó a la igualdad en una jugada en donde la defensa de All Boys no pudo rechazar con precisión y la pelota le quedó al número 7 Valiente para definir prácticamente a bocajarro ante Mitre. Un partido que lo sabe la gente, lo sabe Paparato también, es solamente para cumplimentar el fixture, más allá de que obviamente el hincha de All Boys nunca quiere perder aquí, pero es solamente para entregar una buena actuación en la performance despedida de este campeonato de la Primera Nacional. 1-1, veremos qué nos depara el segundo tiempo. Lo comentó Adolfo Morales en la pantalla de All Boys TV, este empate parcial entre All Boys y Estudiantes de Río Cuarto por 1-1. Los equipos que por ahora no se vienen al campo de juego. No. Si estuvo trabajando un suplente que desde aquí nos llegamos a advertir un ratito allí cerca del área que defendió Lisandro Mitre en el primer tiempo. Por lo que presumo... ¿Será Tomasetti? Puede ser. Presumo que habrá una variante en All Boys. Bueno, veremos si se produce esa modificación. Lo cierto es que para algunos puede llegar a ser el último partido. Y intuyo yo que si vos me preguntás hoy por dónde vienen los cambios, claramente te diría... Mira, está Nacho Vázquez en la cancha, precisamente. Aquí caminando por el pasillo que va de la platea de Mercedes. Presumo que no va a tener minutos Matías Muñoz. Presumo que no va a tener minutos Juan Pablo Zárate. Presumo, porque son dos jugadores que me parece no van a ingresar en la consideración de la dirigencia para mantenerse el año que viene dentro del plantel. No sé si Luque también estará dentro de esa consideración. Bien, veremos si tienen la posibilidad de jugar Gallo Boria. Santino Gallo Boria, es cierto. Ha tenido alguna que otra chance. Bueno, había debutado con Aníbal Villeri, sí, en el campeonato pasado, en el partido que se jugó en Caseros. Exactamente, Tommy, gracias por el aporte. Contra Estudiantes de Buenos Aires entró unos minutos. Y en algún partido ha integrado el banco de suplentes este torneo. Sí, seguro. El día del debut. Sí, exactamente. En Caseros el año pasado, en esa derrota 2-0. Bueno, están los árbitros, está Estudiantes. Se va a venir al Boys en cualquier momento. Veremos si se viene al Boys. A ver, Estudiantes. Por lo pronto, Estudiantes me parece que están con los mismos 11. 11, los mismos 11, sí, señor. No hay ninguna modificación. Ahí se viene al Boys. Muy bien, se viene el elenco de Paparato. Se viene el cambio nomás, ¿eh? El 13, ¿eh? El 13. Entró Luque nomás. Bueno. Entonces vamos a ver si hay algún jugador. Este me parece que es un cambio
típicamente o estrictamente por una cuestión de lesión, ¿eh? Veremos por quién ingresó. Yo no sé si está Manti en algo, dice. Y puede ser que no esté Manti. Yo creo que más que lesión es por un tema de cuidar y resguardar al defensor que tenía una amarilla que estaba en la cornisa. Que rápidamente te podía dejar con uno menos. A ver, yo digo... Sí, se fue Mantia, ¿eh? Sí, se fue Mantia. Puede ser, es una de las razones. Pero te digo, la verdad, última fecha del campeonato, ya no jugás por nada. Pero estaba al límite, ¿eh? Sí, bueno, pero me da la impresión de que... Yo lo veo más o intuyo más que debe haber alguna deficiencia física, ¿eh? Puede ser también. Ha recibido un golpe en la cabeza en el primer tiempo. Bueno, y vamos a ver de qué juega Luque. Va a jugar de segundo marcador central. Así parece, ¿eh? Va a jugar... De segundo marcador central. Me sorprende, ¿eh? Sí, así parece. Pensé que iba a pasar Bobone a la cueva. A la cueva. Bueno, se inclinará, digamos, por... Bueno, pensaba, ¿no? Pensábamos, sí. Muy bien. Arranca el complemento, Morales. 1-1. Es empate en Floresta. Entre Albois y Estudiantes de Río Cuarto. Con Luque de central. Sí. Sí, también. ¿Eh? Bueno, lo adelantábamos recién. Yo creo que Muñoz y Zárate no van a tener minutos hoy porque me da la impresión de que ya hay decisión tomada respecto de que ha finalizado su ciclo. Han finalizado el ciclo de ambos en Albois. Muy bien. Villalba, atención, mete centro, quiere de taco Silva, pero no podía. Bueno, veremos qué es lo que hace la dirigencia, cómo lo negocia. El tema de Muñoz es claro. Muñoz, a ver, se le compró el pase. Claro. Puede haber una intención de querer o no tener en cuenta un jugador, pero si el jugador es del club, lo cierto es que o consigue a alguien que lo quiera o se queda. Claro. Se lleva la pelota en el sector izquierdo del campo de juego Tobías Bobone. Después de una buena sesión del Pollo Ibáñez. Balón para Tolosa, otra vez para Bobone. El pase atrás para Alexis Melo. Deja correr con Galucho Eterno, no le tuvo fe. Le queda ahora a Salas, el centro de Salas. Carambola que no puede aprovechar el número 7 Calone. Divide ahora y pierde. El 5 Romero recupera Alejo Rodríguez. Rodríguez juega con Salas. Salas con Calone, pide Melo. Balón para Melo, la pana le pega. Ibáñez al arco, afuera. Afuera el derechazo del Pollo Ibáñez. Estaba claro el Boys, ¿eh? Pedía Melo, buena. Pedía Ibáñez, pedía Tolosa. Remató el Pollo, cerquita del arco. Salida para Estudiantes. Fue una buena aproximación, un buen desprendimiento de Salas en esta segunda mitad, apenas ha arrancado. Activo el equipo de Vaporato. Muy bien, en la mitad de la cancha emerge la figura del número 4, Flores, que arriesga y pierde la pelota. Recupera a medias el Pollo Ibáñez porque se la extirpa el número 5, Romero. Saque lateral, amigas y amigos, que favorece al equipo cordobés, que con este resultado ya prácticamente sella. Se va a 53 puntos y uno piensa que sella su participación prácticamente adentro porque... Hoy el último que está ingresando es Defensor de Belgrano, que tiene 50. Y además creo que tiene una diferencia favorable en lo que respecta a los goles a favor. A ver, en este tipo de pelea, digamos, por el ingreso reducido... Queda cómodo el equipo cordobés. Sí, sí, va a ser muy... Bueno, es muy importante el tema de los goles, porque acá se puede... Como no hay partido de desempate, vos podés llegar al primer lugar de la zona... Simplemente por el hecho de tener un gol más a favor. Por diferencia de gol. Sí, exacto. ¿A quiénes ves, Cabezón, como los equipos más importantes en la lucha por el título? Déjame, a ver. Por el ascenso, aguante. Enseguida me contás. Acá se la lleva Romero, corner. Corner arco. Para... ¿Arco dieron arco, finalmente? Digo, sí. Bueno, parecía corner, dieron arco finalmente. ¿A quiénes ves peleando por el ascenso? Y por la zona A te digo que todavía me cuesta saber quién va a ser. El partido clave es el que van a jugar, creo que el domingo, San Martín de Tucumán con Almirante Brown, a las 15 en la Ciudadela.
Me parece que de allí puede salir un equipo bien parado como para jugar. También se verá Agropecuario, que creo que juega con Patronato de Paraná. De en la otra zona yo ya lo veo más claro Chacarita, porque lleva 3 puntos y porque en la última fecha juegan entre sí Deportivo Maipú y Independiente Rivadavia Mendoza. Muy bien, Villalba, que la saca a la derecha. Allí ataca Cainelli, el centro que venía para Silva, a las manos. A las manos del arquero Mitre, que acá sale bien. Y fíjate la diferencia de las áreas. Ahora quien tiene perjuicio en su portería es el arquero Petroli. Sí, fíjate que no se mantiene en el arco, sale un poco más del área, ¿no? Bueno, Luis tendrá bastante tiempo para trabajar en el campo de juego. Amén de que las chicas del fútbol femenino participan aquí en el Islas Malvinas como local. Exacto. Arriesga Melo, recupera Galuchetero. Balón para Avaro, quería pasar entre dos, no puede. Habrá saque lateral que favorece al Boys. Incisivo arranque en el complemento del equipo de Norberto Paparato. El Pollo Báñez que la jugaba con Roski para adentro. Salida para Estudiantes. ¿Cómo divide Estudiantes Morales en la salida? Sí. Bueno, el Boys ahora ha emparejado un poco esa la división de la pelota, la posesión. Me parece que hay demasiado vértigo en algunos jugadores del Boys, ¿no? Demasiado apuro. Como que ponen segunda sin antes pasar por la primera. Sí, exacto. Fíjate Melo. Ya está pensando en esa jugada que quiere hacer, cómo quiere habilitar a un compañero. Lo primero que tiene que hacer es controlar la pelota. A mí no me ha gustado el partido de Melo. No, esta noche ha tenido un buen partido. Hoy hay una infracción acá de Salas. Sí, se la lleva Tolosa. Recuperaba el número 2 Maffini. Maffini arroja el pelotazo para Silva. A las manos. Nuevamente a las manos del arquero Lisandro Mitre, que quiere salir jugando con Avaro, no puede controlar el número 11. Salida para Estudiantes. ¿Quiénes acompañan, Cabezón? ¿Quiénes le queda? ¿Quiénes tiene aparato a disposición? Los que tiene, el 12 López, el 14 Cáceres, el 15 Luca Ferrari, 16 Tomasetti, 17 Muñoz, 18 Zárate, 19 Gallo Boria, 20 Iacobelis. Los suplentes de Estudiantes: 12 Peralta, 13 Landa, 14 Surbriggen, 15 Leyes, 16 Fenoglio, 17 Federico López, 18 Belucci, 19 Correa, 20 Escalante. Allí quería llevársela, pero no podía. Thiago Calone, le cae la pelota al 4 Flores. Flores que la arroja acá por amigo. Silva que quiere, pero que no puede. El balón lo recupera ahora precisamente el número 7, Valiente. Valiente la cambia para Villalba, hasta el fondo. Villalba quiere córner. Villalba encara el pase atrás. Allí la toma precisamente Castet. Castet levanta la cabeza, la juega más atrás para que el fútbol vuelva a empezar en los pies de Romero. Romero que la juega con Castet, el centro de Castet que viene, domina Silva, quiere la media vuelta de zurda. Blandita, mansita y a las manos nuevamente de Lisandro Mitre. Sí, 6 minutos y medio, casi 7 ya. Se advierte, digamos, que All Boys va a intentar prevalecer en este segundo tiempo, va a tratar de jugar unos metros más adelante, va a tratar de mantener el circuito que le dio buenos dividendos en el arranque del partido. Pero ojo que ahora el cansancio es mayor y que si tenés que defender uno contra uno con los jugadores de Estudiantes de Río Cuarto, vas a pasarla difícil porque son jugadores con técnica y velocidad. Muy bien, de primera toca Ibáñez para Avaro, otra vez para Ibáñez para Avaro. Se la robaba la número 11. Queda dolorido. Me parece que hubo falta, sí, también. No me ha gustado el señor Oshi Morales. No, la verdad que no. A ver, y está cerca la jugada, ¿eh? Ese es el punto. Sí, físicamente se lo ve bien. Sí. Levanta Ibáñez, rebota mal allí Tolosa. En la mitad de la cancha le cae la pelota a Alexis Melo. Melo deja correr ahora con Juan Carlos Salas, otra vez para Melo. Cortita la pide a Dulcetero. Primero pasa por Alejo Rodríguez. El fútbol empezará ahora en la diestra del 13 de Luque. Hoy jugando como segundo zaguero central en la defensa del elenco blanquinegro. Amigas y amigos, saque lateral para el Boys. Hoy vestido. ¿Se vendrá Tomasetti algunos minutos? Y esa es la idea, ¿no? Me da la impresión de que algunos minutos como para despedirse del público del Boys va a tener Tomasetti. Para que el público lo despida, digamos, ¿no? ¿Ha sido el mejor jugador del Boys en el torneo? Me pregunto. Yo creo que no le alcanzó porque llegó en el segundo cuatrimestre, digamos, si se quiere. Ha sido el jugador de mejores destellos.
el momento en el que necesitaba el Boys la pausa, la prolijidad y el juego asociado, él brindó esa característica, esos atributos, digamos. Buena por Ibáñez, balón para Calón, otra vez para Ibáñez, conduce el pollo. La pide en la izquierda, Tobías, Bobone, balón para Bobone. En el área, Tolosa, Calone y Enzo Avaro. La pared con Ibáñez, Pele. Ibáñez levanta, centro. El rebote le cae ahora a Estudiantes de Río Cuarto. El número 10 está el pone y la pelota. La juega para Cainelli, Cainelli levanta. El balón a la mitad del terreno de juego, de cabeza la ganó Villalba para Silva, que le pega al arco. Una, dos y tres, si no me equivoco. El remate de Silva sin mirar. La empaló con la zurda, le pegó con la derecha. Esta, querido Morales, fue a cualquier parte. Sí, esta fue lejos. Pero es un delantero que tiene el arco entre ceja y ceja, ¿no? Eso está clarísimo. Y no le podés dar un centímetro. Muy bien, Lucha Calone allí, palmo a palmo, cara a cara. Ante la marca de Castezzi y de Calone, en cara a Calone. La marca a medias de Romero. Calone quiere córner. Se mete ahora en el medio. El número 7 valiente, se escapó la pelota, ¿eh? Offside de Calone. ¿Offside de Calone? Sí. Eso es lo que marcó el juez de línea Martín Sacone. Parecía que estaba en la misma línea que el número 5 Romero. Eso es lo que ha marcado, relator. Yo le digo lo que ha marcado. ¿Cómo la pasa Morales esta noche? Bien, es una noche agradable para el hincha All Boys, inclusive venir, más allá de que hoy ligero fresquito, así está bien. Hay una temperatura agradable para despedir al equipo de Paparato en este campeonato de la Primera Nacional. La juega Galucho Otero de cabeza. Me parece que se viene un cambio, algo dice. Levanta la pelota, Flores al área. Atención, arriba Mitre, muy atento, Muy atento Lisandro Mitre para descolgar esa pelota. Una voltereta interesante la de Mitre para hacerse la pelota. Yo creo que Mitre termina siendo el jugador más destacado de uno All Boys. Que, a ver. Muy bien. Avaro quería a las manos del arquero. Que tuvo destellos de juego en determinado momento del campeonato. No le alcanzó para redondear. Tuvo una buena racha de local y creo que fue lo más meritorio que consiguió. Y eso es básicamente lo que le permitió al equipo de Paparato evitar el descenso a una tres fechas de cierre, ¿no? Sí, señor. Allí la jugaba Alexis Melo, balón para Tolosa, otra vez para Melo. Hay falta. Contra el número 8. Tiro libre para el Boys. ¿Se vendrá Tomasetti? No todavía. No, todavía no. Y también están preparándose los jugadores de Estudiantes, están haciendo movimientos, pero Delfino todavía no dispuso ninguna modificación. Muy bien. Pelotazo para Tolosa. Anticipa muy atento el número 2 Maffini. Balón ahora de Salas para Melo. Levanta Melo. El pase no fue bueno. Se pierde el balón y será salida para Estudiantes. Ahora sí se viene un cambio, Morales, ¿eh? Sí, me da la impresión de que sí. ¿Quién es? ¿Tomasetti? Creo que es Tomasetti. Sí, señor, Tomasetti. Jerónimo Tomasetti se va a venir seguramente en su último partido con la camiseta hoy rosa del equipo de Floresta. Hagan sus apuestas. ¿Quién se irá al Boys? Y yo creo que va a terminar saliendo Calone, Yo creo que puede ser Avaro. También puede ser que salga Avaro. Porque no creo que toque el doble 5, pese a que no me gustó Melo y que tampoco tuvo un partido descollante Galucho Otero. No, es cierto. Allí la pisa Alexis Melo. Buena salida del juvenil. Balón para Tobías Bobone en el sector izquierdo del campo de juego. Ataca Lobes, atención. Bobone que la cambia de frente. Cruza de izquierda a derecha para que allí aparezca Thiago Calone. Pisa la pelota Calone. La saca atrás otra vez para Alexis Melo. Conduce Melo. Balón para Salas. Salas con Ibáñez. Ibáñez con Galucho Otero. Levanta Galucho Otero. A la nada misma. El rebote lo captura Bobone. Buena, Buena para que le quede ahora a Melo. De primera la juega con Ibáñez. Otra vez para Melo. El centro de Melo que no es bueno. La segunda jugada para Ibáñez. Ibáñez con Salas que le pega el arco afuera. Iba el remate, pero termina despejando la pelota valiente. Y no hace la réplica del elenco visitante. Y se va Villalba y va, Y se va Villalba y va en el área Silva. Si le hacen bien está el segundo. Villalba carga la barra. Villalba le pega el arco.
Rebota la pelota en Rodríguez. ¿Y será córner? Sí. Tiro de esquina para Estudiantes. Sí, tiro de esquina. Tiro de esquina para Estudiantes. Lo que dijo nuestro relator, una buena construcción del equipo de Pavarotto hasta tres cuartos de cancha hacia adelante. La ejecución o la finalización no fue buena porque el remate de Salas verdaderamente se iba a cualquier lado, rechazó, rebotó en un hombre de Estudiantes y de allí vino la réplica que casi le cuesta un dolor de cabeza a Mitre, ¿no? Buen aporte ofensivo de Melo en esta, ¿eh? Ah, sí, se ha soltado un poquito más. Poquito más, digamos, ¿no? Pero por el momento todavía no tiene tanta soltura, digamos. Bueno, para mí se va el 11, Morales. Para mí se va Calone también, sí. ¿Para usted 7? Avaro, perdón. Sí, Avaro, el 11. Sí, sí, sí. El centro que viene. El rechazo, Avaro. Precisamente de Avaro. Veremos cómo la termina. Regaló la pelota. El balón le cae a Romero. El centro que venía devuelve Luque a medias. Allí otra vez Luque de cabeza. Parece una carambola, no la saca nadie, ¿eh? Termina despejando allí Alexis Melo. Tomasetti hace rato moviéndose. Sí. Allí afuera. Con unas ganas bárbaras de entrar, ¿eh? Pareciera. Jerónimo. Levanta la pelota. Flores, pifia, Salas. Tiene que salir ahora Alejo Rodríguez. Revienta de cabeza. Avaro queda una mano y la saca fuera Bone. Y ahora sí. Será, amigas y amigos, lateral para Estudiantes. Primero, la modificación. Se va el número 11, Avaro. Ingresa con la número 16, Jerónimo Tomasetti. Muy bien. Aplausos para la salida de Avaro. La voz del estadio todavía no advirtió que es... Todavía, yo creo que hay más aplausos por el ingreso de Tomasetti que por la salida de Avaro, pero bueno. Más allá de que Avaro ha tenido sus partidos en All Boys, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, un partido que definió clave fue el cotejo contra San Telmo, por ejemplo. Ingresó desde el banco. Sí. Pelota, atención en el área para Silva. Gol. Silva le pegó al arco. Gol de Estudiantes. Gol de Estudiantes. Apareció Luis Silva. Lateral al área, ¿eh? Pifia de varios jugadores. A río revuelto, ganancia de pescadores, es lo que dicen. Apareció Silva entre tantas piernas de camiseta rosa. Apareció Silva y definió. Y en 15 minutos, casi 16, desnivela el partido. Un práctico Estudiante de Río Cuarto, ¿eh? Llegó poco, la tuvo poco, pero hizo mucho daño. 2 para Estudiantes, 1 para el Boys. El 9, Luis Silva lo hizo. Bueno, vos cuando tenés esta jerarquía de jugadores, ¿no? Esta jerarquía de delanteros, obviamente sabés que una le va a quedar. Y si una le puede quedar, también te puede facturar. Un lateral al área, los dijo... Nuestro relator Maxi Martín, se durmió toda la defensa de All Boys. Luque, Alejo Rodríguez, el mismo Salas. Silva maniobró, se dio vuelta y le pegó un remate bajo. Mitre no pudo hacer, la tocó creo Mitre, pero no pudo reaccionar porque el remate fue muy violento. Está ganando Estudiantes de Río Cuarto. All Boys amenazaba y apuraba como para desnivelar, pero sabíamos que cualquier error defensivo lo podía pagar caro. Lo cierto es que esto no termina de mostrar otra cosa más que lo endeble que es el equipo de Pavarotto en defensa. Por supuesto. A ver, Pavarotto siempre quiso corregir eso, ¿no? Una de las primeras notas que se le hizo aquí, creo, en All Boys, el técnico... A ver. Levanta Tomasetti, atención, la peina Salas al área. ¡El cabezazo que venía afuera! De Luque. Afuera el cabezazo de Luque. Salida para Estudiantes. Bueno. Siempre lo que manifestó el técnico fue su incomodidad por el hecho de que a All Boys le llegaban y mucho. Y a All Boys le llegaron mucho durante todo el campeonato. Por ahí menos que en el ciclo anterior con Pablo Frontini. Pero es cierto, All Boys mejoró en el aspecto ofensivo. Porque si All Boys no hubiese mejorado en el aspecto ofensivo, yo creo que esta campaña hubiese sido mucho más floja y obviamente hubiésemos tenido problemas de descenso. La defensa nunca corrigió. De hecho, All Boys creo que está con estos 2 que ha recibido esta noche. Termina con 40 goles en contra. Es cierto, vamos a decir, es apenas un poquito más de un gol por partido. Pero la idea es precisamente que tengas menos de un gol por partido, ¿no? Fíjate, Cabezón, que
Está cantando y se calentó la gente, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que es un poco... A ver, es un poco el reflejo de toda la temporada, ¿no? Una temporada que ha sido mala en líneas generales. El equipo ha brindado poco desde la cancha. O ha brindado... A ver, que no se malinterprete, que no se malentiende. Desde lo futbolístico ha sido un equipo regular tirando para abajo. Y el público ha respondido. Yo creo que el mejor jugador hoy de All Boys ha sido largamente la gente, ¿no? Que ha llenado y ha completado buena parte de las instalaciones en Isla Malvinas. Juega All Boys sábado a la noche, juegue lunes a la noche, viernes a la noche, miércoles de tarde, en horarios incómodos, al mediodía tal vez. Y la gente cumplió, la gente siempre cumplió. El equipo a veces cumplió y a veces no. Y eso es lo que la bronca que me parece que la gente está manifestando en estos momentos. Bueno, les voy a saludar a los amigos, a las amigas. Dale. Que nos escriben en el chat acá, por ejemplo. Antonio Espeche, saludos de Ramos Mejía. Ronaldo Santos, vamos al Boys. Raúl Junior también alienta por al Boys. Saludos para Diego Marín, haciéndole el aguante al León del Imperio de Villa Carlos Paz. Saludos grandes, excelente transmisión. Javi Falcón, buenas noches, gente, los estoy mirando desde Cochea, abrazo y saludo a todos. Por ejemplo, Rafa Da Silva, que dice, vamos, estudiantes, entre otros mensajes aquí. ¿Qué nos dejan los amigos, las amigas? En este caso, en el chat de YouTube, Morales. Exacto. Bueno, All Boys ahora sí, se planta en una postura más ofensiva, obviamente, y va a dejar expuesto, va a quedar expuesto, digamos, a la contra como para... Hay córner, ¿eh? Se fue la pelota, traspuso los límites. Sí, es córner, ¿eh? Bueno. Bueno, que nos cuenten los amigos de Córdoba, los que nos están mirando, alentando a estudiantes de Río Cuarto. Si están ilusionados con este equipo de Delfino, con esta campaña. Si se ven realmente con posibilidades en el reducido, ¿no? Me gustaría la opinión de los hinchas locales, de los hinchas de Córdoba, en este caso, Morales. Bueno. Yo creo que es un equipo que en algún momento la va, como se dice... Bueno, estuvo cerca. Estuvo dos veces, perdió dos finales por el ascenso, claro, ¿no? Digo, en algún momento se le puede dar. Tiene nombres, ¿eh? Sí, a mí me da la impresión de que no es el candidato en esta temporada, digamos. Levanta acá. Tomasetti, el centro, la peina Ibáñez, no puede Tolosa. A veces no ser el candidato natural libera un poco las presiones, sí, ¿no? Balón para el Pollo Ibáñez, córner. Bueno, estas son las cosas que tiene Ibáñez también, ¿no? A veces no tomar las decisiones correctas. Acá estaba para patear al arco. Me ha gustado mucho el partido del 5, Morales, ¿eh? De Romero. ¿De Romero, de Estudiantes de Río Cuarto? Sí. Bueno, sí, sí. A ver, Estudiantes ha sido un prolijo en el traslado. Ha tenido menos la pelota, la ha utilizado mucho mejor. A mí me gusta el 9, ¿qué quiere que le diga? Sí, a usted le gustan los que están con el arco entre ceja y ceja. A ver. Y son tipos prácticos, es un tipo práctico, es un tipo que por ahí no luce, es un goleador que por ahí no hace goles exquisitos, pero siempre tiene una y sacude, siempre pero tiene hace una. Goles. Sí. Y no se le puede dar un centímetro de ventaja porque verdaderamente es un atacante, digamos, que en la categoría es referencia, ¿no? Es una suerte de emblema. Otro que me ha gustado de Estudiantes ha sido Villalba. Sí, el número 11. Le ha ganado mucho la espalda al número 4, Salas, sí. En la primera mitad, ¿no? Veremos ahora si puede. Bueno, Olboy no está lejos del empate, vamos a ser sinceros, porque Estudiantes descubre alguna grieta, alguna falencia atrás, marcan mal escalonados. Pero en esta, por ejemplo, en esta jugada que tuvo recién Ibáñez, era para pegarle el remate seco, e intentó una gambeta de más y la pelota se diluyó en el córner. Vamos en el córner, el centro de Tomasetti, afuera. Cruzó toda el área, no la tocó nadie. Será salida para Petroli, salida para el arquero de Estudiantes de Río Cuarto, que gana por 2-1 en 23 minutos de este segundo tiempo. Exacto. Bueno, veremos si Paparato introduce alguna otra modificación o para tratar de revertir el resultado. Yo creo, a ver. Mucho más pareciera no tener banco. No. Ese es el punto, me parece. ¿Se la jugará por Iacobelis? ¿Jugará el chico Gallo? ¿Un ratito? La verdad que no lo sé. No creo, ¿eh? Tampoco sea cuestión de exponer gente
en un partido en el que, más allá de que lógicamente jugás para ganar, no tenés mayores aspiraciones. No, es cierto. Es cierto. No sé, la verdad que no sé. Calculo que Iacobelli sí puede llegar a tener algunos minutos más. A mostrarse un poco, quizás. Sí, a mí me da la impresión de que, insisto, ni Muñoz ni Zárate van a ingresar en este partido, porque ya me parece que hay decisión tomada de la dirigencia, sobre todo, de que los dos jugadores abandonen el plantel a la finalización del año, digamos, ¿no? De diciembre. Levantará Jerónimo Tomasetti, 24 minutos, a la vez que busca el empate a toda costa, ¿eh? Y fueron Rodríguez, Luque, Salas, Tolosa, Ibáñez, están todos, ¿eh? El centro de Tomasetti que venía, le apuntó justo a la cabeza del 2, Maffini, sí. Que la saca por un costado. Lateral para Luis, quiere apurar Alexis Melo. Bueno, apurar es una forma de decir porque lo terminó dejando al 4. Salas, balón de Salas para Tomasetti, encara Tomasetti, 2 por el camino, sigue Tomasetti, pisa la pelota. El pase atrás que venía para Alexis Melo, levanta bien aquí Melo. Para Salas, el centro de Salas, rebota la pelota. Lucha por ella Calone, blandito fue Calone, ¿eh? A trabar con Valiente. Valiente que mete el pelotazo, recupera Alejo Rodríguez. Rodríguez y una salida. Para Melo. Elegante y precisa. Allí, para que la pelota la tome Alexis Melo. Melo que la cambia para Santiago Galucho Otero, ya metido prácticamente entre los centrales, ¿eh? El número 5 al Boys. Logrando de esa forma que los laterales pasen y pasen bastante. La juega Luque precisamente. Balón, atención, para Calone del área. Le va a quedar a Salas. Levanta a Salas, el centro, la nada. Rebota la pelota en Arturia. Lateral para el Boys, primero. Se vienen cambios en Estudiantes, ¿eh? El número 15, me seguro. Me parece que arrojaron algo del campo de juego. Ahí lo están sacando. Había una botella de plástico en el campo de juego. Advirtió el árbitro. Y ahora sí. Se vendrá Neri Leyes, el número 15, el Estudiante de Río Cuarto. Primero lateral, me parece. Sí, primero viene el lateral, sí. Ahí está. Salas que apura, Tomasetti que no puede. Levanta Valiente. Alguis defiende prácticamente hombre a hombre. Mano a mano. Silva que la juega, parecía falta de Aluchetero, que no dice el árbitro. No me ha gustado para nada lo de Broggi Morales, ¿eh? No, flojísimo. Melo que juega para Tomasetti. Trata de moverse, trata de hacer la manija Tomasetti. El croupier del equipo de Paparato. Salas le tiraba un taco a Tomasetti. Encara a Tomasetti. 3 por el camino, puede más Tomasetti, ¿eh? Se la dan contra la raya con 3 hombres marcándolo. Sí. Así Morales, difícil, ¿eh? Muy difícil. Vos fíjate que ya Ibáñez empieza a notar el cansancio, ya empieza a tomar malas decisiones, ¿no? El centro de recién sí. Fue a cualquier lado. Tenía 3 compañeros en el área. Y le pegó muy fuerte, muy rasante. Y, a ver, All Boys cuando entra en desventaja empieza a confundirse de esta manera. Ha sido una constante en todo el campeonato en líneas generales, ¿no? All Boys, cuando... Vos fíjate que no ha revertido muchos resultados. ¿Cuántos resultados revirtió el equipo de Paparato y al de Frontini? Muy pocos. Creo que uno... Con Astifanato, me parece, que revirtió un partido. Apurás, un partido. Con el Alvarado, el partido que iba perdiendo 1-0. Rodríguez y Silva... Bueno. Cambio. Hay cambio. Había falta de Rodríguez ahí, ¿eh? Sí, creo yo que sí. Es muy malo lo de Broggi, créanme. 15, Leyes por el 11, Villalba, cuando van 27 minutos. A cuidar soldados para el reducido, ¿será? Sí, me imagino que sí. Muy bien. Asegurar el resultado, ¿no? También, me da la impresión. También, sí. Me da la impresión de que este resultado, obviamente, de triunfo, lo deposita al equipo, al León del Imperio en el reducido, sin depender de lo que pueda hacer contra Nueva Chicago el partido de la próxima semana. ¿Influirá este resultado en la determinación de la continuidad o no de Paparato? No, yo creo que no. Ya hay decisión tomada, me da la impresión. O tiene que haber... Yo creo que el tema de Paparato va a resolver, bueno, qué es lo que pretende el club y si Paparato está o no de acuerdo con eso que pretende el club, digamos, ¿no? Me da la impresión. Usted dice que la reunión será con un... A ver. Con un cuaderno, con una lapicera. Y ahora que empezar a proyectar cosas. Nico Cambiasso, el presidente. Darío Estefanato, el secretario deportivo. Paparato y su cuerpo técnico.
Y me da la impresión de que... De que le van a decir, vos bueno, para el próximo año contás con esto, esto y esto. Exacto. ¿Te gusta? Exacto. Esa me parece que va a ser la propuesta. Paparotto tiene contrato vigente hasta abril, recordemos. Si Olboy pretende discontinuar el contrato... Sí, aguánteme el centro de Bobone que venía. Mano de Tolosa. No llega a Tolosa, que creo que la tocó con la mano. Sí, metió manotazo, sí. Se gana la amarilla. A ver, va a ser esa la charla y va a ser esa la secuencia, digamos, que se va a dar. Me parece que Olboy no estaba para improvisar y traer nuevamente un técnico debutante, digamos, por ser más barato. Olboy va a ir a apostar por un técnico de jerarquía de la categoría y la verdad que no lo veo, no lo creo. Me da la impresión de que va a jugar con Paparotto o va a apostar la continuidad de Paparotto. También es cierto lo que charlábamos fuera de aire, Maxi, con vos, que Paparotto se expone a un mal arranque o ya es mal visto por la gran mayoría del hincha de Olboy, digamos. Y dos partidos seguidos que pierdas en el arranque del próximo torneo y se va a tener que ir. Bueno, algo similar a la situación que está describiendo Frontini. Le pasó a De Muner. Sí, sí, es probable. Con un final de torneo. Sí. Regular para abajo. Sí. Un arranque flojo y se tuvo que ir un técnico que había armado un plantel de cero y que había hecho toda la pretemporada con el plantel que él eligió. Completamente de acuerdo. Yo creo que el error que se cometió en aquel momento fue no marcarle a De Muner después de esas 5 derrotas consecutivas que tuvo el equipo en la primera B Metropolitana. Decirle, mira, hasta acá llegó tu periodo. Más allá de que obviamente había conflictos o había situaciones enojosas entre quienes estaban en la dirigencia. Recordemos que se vio un cambio en Estudiante, ¿no? Sí. 30 minutos, 14, Zurbriggen por el 4, Flores. Bueno. Más allá, como decíamos, que en aquel momento estaba la dirigencia que comandaba Fabián Aguirre, sí, era el señor presidente. Me parece que ahí el error se incurrió en no decirle a De Muner y a quien lo manejaban, que era el Bocha Valeri. Bueno, hasta acá llegó el periodo y el ciclo de De Muner. Continuó. Perdió, recuerdo, un partido con Flandria, ¿no? Y de esos que no podés perder en una reanudación de torneo, 4-0 con Flandria de local. Acá, sí. Claro, en el debut, la jornada del debut de Sebastián Martínez, bueno, me acuerdo. También recuerdo la famosa línea de 5 en la pretemporada, ¿no? Sí, y después todo fue mucho más cuesta arriba. Terminó empatando un partido, creo, de Muner, de esos de los que le quedaban, digamos, y una salida y una derrota con Fénix terminó generando el despido anticipado, digamos, de Pablo De Muner. Un técnico que le había dado su impronta en los primeros partidos a un Olboy que jugaba en la primera B Metropolitana y que cumplía buenos rendimientos, vamos a ser sinceros. Morales, sí. Disculpa que lo interrumpa, Se viene, si no vi mal, Zárate a la cancha. Será el último manotazo de ahogado que tiene el técnico para tratar de nivelar el partido. Yo creo que va a poner doble nuevo y en el último. Sí, viene Zárate nomás. Bueno, estas son las cosas que a veces se le cuestionan a los técnicos en líneas generales, ¿no? Vos no lo tenés de alternativa y... Bueno, mucho más ofensivo no tiene el banco, ¿no? No, ya sé. Sin ponerme defensor del técnico, ¿no? No, obviamente. Levantaba a Melo allí, para todos afuera. A ver, ¿cómo jugará? Y saldrá el 5. Y sí, se va a ir o Galucho Estero o Melo. Sí, sale el 5. Claro. Afuera Galucho Estero entonces, adentro Zárate, que parecía hacer cosa juzgada. Parecía, ¿no? Por lo menos. Yo creo que para tener una chance y una chance de continuidad, en estos 12 minutos que faltan... Tiene que hacer un gol. Zárate tiene, no uno, dos goles. Y dar vuelta al partido. Si no, me parece que es asunto terminado ya para Juan Pablo Zárate. Quien arrancó y quien llegó al club como el nuevo titular, vamos sí, a decir. Sí, sí, sí. En la pretemporada perdió el lugar con Amilivia. Sí. En el superclásico del ascenso terminó jugando Amilivia.
Y la verdad que tuvo poca continuidad Zaratenal Boys, ¿eh? Sí, tuvo flojo rendimiento, la verdad. Vamos a ser sinceros. No jugó un solo partido bien. O sea, si vos jugás un partido bien, bueno, la gente puede tolerar y decir, bueno, vamos a darle crédito, vamos a darle chance. ¿Pero qué partido recordás que Zárate haya jugado bien? Ninguno. A ver ahora, el centro de Tomasetti que viene, Rodríguez que no podía. El rebote le cae a Salas. Para mí te venía cometiendo falta, Salas. Sí. Lo cierto es que un partido flojo de Salas, no jugó bien, Salas. No, ha sido de lo más flojito también. Y también es cierto que a veces uno lo defendía a Salas porque, bueno, sabe el manual del número 4, es marcador de punta, pero lo han puesto de número 8 en más de una oportunidad. Sí, sí. Hasta algún partido de win derecho también lo recuerdo. Y ha jugado mal. En líneas generales no ha rendido, digamos, ¿no? Con Almirante lo vi en Salas, ¿puede ser? Sí, con Almirante estuvo relativamente bien, es cierto. Muy bien, Alejo Rodríguez y la pelota, amigas y amigos. 34 minutos tenemos de este segundo tiempo. 2-1 gana Estudiantes, algo y lo quiere empatar. Conduce allí en el sector derecho. El Luque. Pase atrás, mamita, ay, Luque. Luque, mamita. El pase atrás de Luque no fue bueno. Recuperaba Alexis Melo. La pelota le cae ahora a Alejo Rodríguez. Déjenme recordar. Tampoco es para ser defensor de Luque, pero jugando en una posición que yo no sé si alguna vez habrá jugado. No, puede ser que en algún momento haya jugado su carrera. Jugando, ¿no?, como segundo zaguero central. Sí, puede ser. Puede como, ser que en algún momento haya o jugado. Sea, Luque jugando a pierna cambiada en un puesto en el que no es habitualmente, sí, en el que no se desempeña habitualmente, así se dice. Bueno, últimos 10 minutos del partido, vamos a ver si Old Boys introduce alguna. Me extraña que no haya entrado Iacobelli, te soy sincero, Maxi. Porque daba la sensación y da la impresión de que hoy Old Boys, más allá de meter grandotes y de meter gente en el área, lo que necesita es gente por afuera, gente que rompa, gente que en el uno contra uno desequilibrio, puede desequilibrar. Y Calón está muy cansado, ya está, me parece, que ya es una vez, sí, un rendimiento que no va a alterarse, digamos. Y Iacobelis fresco tal vez pueda aportar. Más allá de que Iacobelis sabemos que a veces entra con las revoluciones y las pulsaciones a mil, me da la impresión de que puede generar algún desequilibrio, ¿no? Algún lío puede hacer. Bueno, vamos a hacer lo que nunca hicimos en toda la temporada. Toma asiento, Morales. Sentarnos para transmitir estos últimos 10 minutos más lo que quede de descuento. De un Old Boys 1, Estudiante de Río Cuarto 2. Bueno, muy bien. Está para reanudarse el juego el arquero Petroli, que ya está recuperado, o eso parece. Sí, ya está. Advertir. El arquero de Estudiantes. Vos fíjate el poco rodaje que tiene Estudiantes de Río Cuarto también, Belucci, ¿no? Un jugador que es cierto, es grande, ¿no? Ya está cercano a los 39 años, si mal no recuerdo. Pero ha tenido muy, muy pocos minutos, digamos, en esta segunda etapa del torneo de la Primera Nacional. Y queda claro también con los cambios que ha introducido Paparato que el plantel de Albois ha quedado corto, Morales. Sí, obviamente. A ver. Ha quedado corto, Sin dudas. Salida de Pardo, la salida de Morales, las lesiones, Jonathan Ferrari, Amilivia y la salida de Taguada en un momento dado. La lesión de Pusula también. La lesión de Pusula. No, Old Boys ha tenido complicaciones. Ha salvado, entre comillas. Old Boys ha tenido tres refuerzos a mitad de temporada o tres llegadas que le han dado cierto rendimiento. Sí, cierto oxígeno. Ahí está. Gracias, Maxi. Tomasetti. Sí, ha sido mucho mejor el mercado de pases del segundo término que el del primero. Fueron refuerzos. Tomasetti y Tolosa han sido distinciones. Levanta, digamos, Salas a las manos del arquero. Ferrari acomodó un poco, Jonathan Ferrari. Salas no, la verdad que no ha cumplido buenos rendimientos en líneas generales. Y después, bueno, nada, Old Boys ha tenido que luchar y abregar, digamos, con los jugadores que tuvo que bregar en buena parte del campeonato, ¿no? Ibáñez ha tenido algunos buenos rendimientos, pero de ratos. Después fue muy opaco también. Lo de Avaro, lo mismo. Mantia ha alternado buenas con malas. Buti ha alternado más malas que buenas, es cierto. Pero tuvo alguna rachita, digamos, en donde jugó más o menos bien.
Gallucci no tuvo continuidad, vivió mucho tiempo afuera por lesiones. Y ha sido un campeonato flojo el del Boys, ¿no? Por más que te la quieran disfrazar y te quieran decir que el objetivo se cumplió, que es conservar la categoría, bueno, a principio de temporada se decía otra cosa. Se decía sí, de ser competitivo. Tratar de ingresar a reducir. Claro, se hablaba de ser competitivo. Yo digo algo, ¿no? ¿Qué alta dejó la vara Aníbal Villeri? Con un equipo en donde, obviamente, si vamos al caso, no fue mucho más oneroso y no fue mucho más caro el plantel que el año pasado tuvo Villeri en comparación con este. Me da la impresión de que fueron jugadores, si se quiere, también que denotaron cierta austeridad, pero le han rendido mucho mejor a All Boys. All Boys, extraño horror, es un jugador como Neto. Sí, claro, sin dudas. Un defensor que supo acomodarse. Y que jugaba de todo. De todo. Y hasta de cinco. Y Marco Sánchez fue un jugador por la banda izquierda que cumplió mucho mejores desempeños que lo que cumplieron hoy Bobone y Luca Ferrari. Sí. Y Luque. Ni hablar, digamos, de un Muñoz que ha tenido una muy mala temporada, una floja temporada, para no decir muy mala, porque la verdad que no creo que sea el calificativo. A ver. Levantó Melo, atención al córner. La saca Arturia, tiro de esquina para el Boys que quiere el empate. Sí. Y seguimos hablando y hablamos más que nada de un análisis, un balance, porque me parece que la gente lo que quiere escuchar es eso, nuestra opinión al respecto. Un equipo que verdaderamente en ningún momento estuvo cerca de entrar al reducido. Y a mí me causaba gracia a algunas voces que se elevaban cuando el Boys tuvo la suerte de consecutivos de local. No, pero ahora ganamos dos o tres partidos seguidos y estamos a 3 puntos de reducido, a 5 puntos de reducido, a 7 puntos de reducido. ¿Qué te hace creer, hincha de All Boys, que un equipo que estuvo 30 fechas afuera de reducido y varias de esas fechas en posición de descenso puede llegar a pelear en un sprint final el ingreso al reducido con equipos de otra jerarquía como este que tiene enfrente hoy, ¿no? Tomasetti que juega para Tobías Bobón, el balón a la mitad de la cancha para que la pise ahora Alexis Melo. Vos fíjate lo lejos que ha quedado el reducido, que 50 puntos tiene Defensores, 42 tiene All Boys y todos los equipos tienen un partido menos porque All Boys queda libre en la última. Exacto, y en algunos casos hasta 2 partidos menos. Hasta 2 partidos menos. Chance. Pero haciendo un cálculo rápido, sería prácticamente a 11 puntos del reducido. Podemos sí. Decir 8 más eventualmente 3 sí. De algún equipo que gane en la última fecha, los que están ahí en el último puesto del reducido. 11 puntos del reducido, cálculo rápido. Bueno, casi 4 partidos. Lo cierto es que más allá de cierto maquillaje que algunos pretendan hacer, como que fue un buen mercado de pases porque se sumó dinero por algunas rescisiones de contrato, se gastó poco, te dicen, se vende o se va a vender a Nacho Vázquez. Todavía no se sabe y no quedó bien en claro por cuánto dinero se fue Taboada. ¿Qué será de la vida de Bianchi, Morales? Bianchi va a volver, pero así como vuelve, se va, me da la impresión, de porque no sé en qué condiciones irá, porque All Boys no va a jugar, y o sea, para que All Boys juegue, evidentemente tiene que armar un plantel acorde a la jerarquía de un delantero que fue goleador y que convirtió 15 goles el campeonato pasado, sí, 15 goles. Bien. Con estos rendimientos te digo algo, yo no sé si Tolosa se queda, yo no sé si Mitre se va a quedar. Y por ahí vos contabas recién que Melo tiene un ofrecimiento, que lo están siguiendo, para ver si puede emigrar a un club de primera división, me dijiste vos. Los sondeos dicen, sí. Veremos, ¿no? Sí. Y bueno, yo, Tomasetti casi seguro va a volver a Belgrano. Y acá va a haber que armar un plantel nuevo. Eso está claro. Un plantel que, si vas a apostar a los chicos tenés que apostar, pero tenés que darle rodaje en serio. Y si vas a apostar a los grandes, yo creo que no tenés que traer por traer y amontonar.
tenés que traer 7 jugadores, no más, pero 7 jugadores que sean titulares. Muy bien. El comentario de Adolfo Morales. Segundos finales aquí en Floresta. Tenemos 44 ya. 2-1 para Estudiantes. Hay falta de Alejo Rodríguez. Otro que ha estado desordenado con la salida de Mantia, sobre todo en el segundo tiempo. Sí. No ha rendido, no ha rendido tampoco. All Boys, defensivamente, ha sido el talón de Aquiles de este equipo durante esta temporada. Los equipos se arman habitualmente, Paparato fue defensor. Quería armar un equipo y quería moldear un equipo de mitad de cancha hacia atrás, digamos, o de atrás hacia adelante. Y la verdad que no lo tuvo, no pudo. Más allá de que mejoró cierto rendimiento, se va, Si es doble amarilla, se va al 3. Se va al 3, o la amarilla es para el 16. No, la amarilla es para Tomasetti. Lo molestaron a Tomasetti por no respetar la barrera. La distancia, perdón. Bueno, ¿qué dije yo que era Broggi? Saca partidos. Cada vez más en evidencia. No me ha gustado Broggi ese. Sí. No, pero digo, este tipo de errores, viste. Acá le tendría que haber echado la. Lo tendría que haber echado a Mantia, seamos sinceros. Me da la impresión de que lo perdonó porque se juega en Floresta. Y porque... Para mí por eso salió Mantia. Sí, puede ser. Para mí por eso salió Mantia. Porque sabían que iba a compensar en cualquier momento. Conduce Zárate, balón para Jerónimo Tomasetti. Falta. ¿Sí? Falta. ¿Falta? Amarilla del, para el 15, para Leyes. Ahora digo Zárate. Sí. Es delantero centro. Juega dentro del área, amigo. ¿No? Juega dentro del área. Se viene un cambio en... No. Dos. Se vienen dos cambios, ¿no? Se vienen dos cambios y jugamos hasta los 50. No, Zárate creo que le hizo un gol a Temperley y otro contra Alvarado, aquí en Floresta. Uno... Se viene López en Agropecuario y se viene... A ver... Correa me parece que sí. Correa puede ser. Me parece que sí. Me parece que después está, O Fenoglio. Fenoglio es el otro que se viene, 16 y 17. Delfino. Fenoglio y López. ¿Qué pasa con Broggi? Broggi está minuciosamente armando la barrera. Sí. ¿Va Ibáñez para el tiro? Sí. Va el pollo al arco, me parece. Sí. Bueno, a ver si se redime Ibáñez. 46 minutos, Ibáñez al arco, a las manos del arquero Petroli. Ha terminado desdibujado el rendimiento de Ibáñez en este segundo tiempo. Tuvo un buen primer tiempo y un flojo segundo tiempo. Y hoy terminó mal el segundo tiempo. A lo largo de la temporada. No, a lo largo de la temporada. ¿Puntos? Yo creo que ha redondeado apenas, siendo generoso, un 5.50. Sí. Un 5.50. Y ha sido así todo de los mejorcitos de Albois, Sí. Para mí, por lo menos, Para mí. Porque, a ver, vos cuando tenés esta clase de jugador, ¿no? Que es un conductor. Lo que ha mostrado en determinado momento Ibáñez es no mostró la voluntad de mostrarse, digamos, ¿no? De erigirse en conductor. Cambios en Estudiante de Río Cuarto, 18 por 5. 16, Morales. 16 por 5, ya veo. Fenoglio. Muy poco. Fenoglio por... Romero. Romero. Otro que guarda, ¿no? Sí. 47 minutos. Y el 17 López por el 7. Y se tiró Silva, Y se tiró Silva, se va a ir Silva, y creo que ahora sí es el 19, Correa, precisamente, por Luis Silva. Exactamente. Que ha sido, en líneas generales y con el gol, la figura del partido. Sí, dentro de un rendimiento parejo que ha tenido el equipo visitante. Me metí en su terreno, Morales, discúlpeme. Sí, no, está bien, y está bien que te meta, Maxi, ya a esta altura... Estamos terminando la temporada del Boys TV, por lo menos en lo que respecta a la televisación de los partidos del plantel profesional. Hoy podio, vamos a armarlo el podio. Sí. Y me quedo con Tolosa, por lo que metió, por lo que combatió, digamos, por lo que luchó. Está generoso Morales hoy, me parece, ¿no?
Y me cuesta el segundo. El segundo jugador ya me cuesta. Bueno, voy a tratar de aportar humildemente. A ver. Ibáñez, por el primer tiempo. Sí. Pero el segundo tiempo fue muy flojo. Y bueno. ¿Qué sé yo? Algo de Mitre también. Y Mitre no tuvo ninguna, digamos. Ninguna buena, mano, de esos que vos digas, te salvó el arquero, ¿no? Yo creo que podemos cerrar con Tolosa. Para mí también el primer tiempo de Mantia fue bueno. Pero se desdibujó con esa jugada que... Por algo se retiró, pero... Esa jugada que tendría que haber sido expulsado. Cuando los de afuera no están, juegan mejor que los de adentro, ¿no? Sí, eso está clarísimo. Bueno, cerramos con Mantia, entonces. Mantia e Ibáñez. ¿Está bien? A ver. No han tenido buen desempeño los chicos, ¿no? Ni no. Calone, ni Alejo Rodríguez. No, hoy no. Ahí ni, se va, ni Melo. Claro. Si el 3 es amonestado, se va. Se va. Sí. Se va Castet, se pierde la última fecha. Exacto, yo creo que hasta lo hace deliberadamente. Para limpiarse, ¿no? 49 minutos, se ha expulsado. Sí. Se va Castet expulsado, se jugará uno más seguramente. Se calentó Alejo Rodríguez con Castet. Ha molestado a Alejo Rodríguez. Que le digo, si sigue criticando al árbitro, se va expulsado también en cualquier momento. Ha molestado a Rodríguez Morales, ¿eh? Sí. En un clima de calentura con el 3. Sí, con el árbitro también, ¿no? Sí. Porque la verdad, vamos a ser sinceros, el árbitro podría haber... Mejor el la gente es ingenua. Están enojadas porque Albois ha jugado un mal segundo tiempo y terminan insultando y recriminando al 3 que salió haciendo tiempo. Pero, ¿qué pretendían? ¿Que salga corriendo? ¿Castet? Uno más. ¿No? Vamos hasta el 51, a ver. Póngase de pie, Morales. Sí, porque viene el gol. Acá viene el empate. Mirá que te digo. Se entusiasmó, ¿no? Sí. Bueno, 50-30 de 51, veremos. El centro con rosca de Tomasetti. Ahí se quedó, ahí murió las ilusiones del empate. A las manos del arquero. A las manos del arquero, ¿no? No mucho más. Ha sido un placer. Y yo creo que el mejor jugador de All Boys durante toda la temporada está ahí enfrente, ¿eh? En la tribuna Chivilcoy. El hincha de All Boys ha sido lo mejor que ha mostrado en este campeonato. Porque se ha bancado jugar en cualquier horario. Se ha bancado una mala campaña. Se ha bancado... Hasta algunas declaraciones altisonantes, no convenientes, como esa de el mejor mercado de pases de la historia. Y algunos me van a decir, bueno, pero lo dijo en otro contexto. Es cierto, pero igual tenés que ser un poco más cuidadoso, me da la impresión. Cuando me di sentimiento, ¿no? Cuando estás en este tipo de cuestiones. Perdió All Boys, se termina su campaña con 42 puntos. Seguramente va a terminar en el puesto 14, 15. Va a ser una campaña de las que no se van a recordar. Estudiante de Buenos Aires, estudiante de Río Cuarto, perdón, con esto, ingresa al reducido. Bien, cerrando un torneo muy complejo, al Boys, ¿eh? Difícil. Bueno, ahí hay aplausos de parte de la platea, ¿no? Bien. Tal vez por el empeño que puso el equipo. Porque para... lo marcamos en varios tramos de la transmisión y en varios partidos. Albois ha mostrado actitud en el torneo. Sí, eso. Lo que no tiene es actitud futbolística, que son dos cosas distintas. Innegable. Y estos jugadores no llegaron solos. O sea, vamos a ser sinceros. Si acá hay una máxima responsabilidad de esta mala campaña, primero los dirigentes, segundo los cuerpos técnicos y tercero los jugadores. Vamos a ser sinceros. Ese es el escala o la jerarquía que predomina habitualmente en cualquier organización. Primero, los responsables de esta campaña son los dirigentes. Después, los cuerpos técnicos, obviamente, tienen responsabilidad, y sobre todo el cuerpo técnico que armó este plantel, ¿no? El de Pablo Frontini, junto con su representante... se me olvidó el nombre, digamos. Pero, y después, Paparato no logró revertir, básicamente, buena parte de este plantel, o no logró hacer funcionar a este plantel de la mejor manera posible. Esperemos que el año que viene la película sea distinta. Bien.
Bien, bien, bien. Ha perdido al Boys, ganó Estudiantes de Río Cuarto por 2-1 en lo que fue la última participación del equipo de Paparato en la Primera Nacional. Recordemos, 2023, recordemos que en la última fecha el elenco blanquinegro queda libre. Exacto. ¿Nos vamos, Morales? Nos vamos. Nos reencontramos cuando... Ha sido un gusto, con nosotros, o sea, hemos tenido intermitencias, hemos tenido, por ahí no lo hemos acompañado las veces que hemos querido, es cierto, pero bueno, nos comprometemos a redoblar esfuerzos y para el año que viene estar más seguido con el hincha All Boys, digamos, que ese es el compromiso que siempre nos ata y nos liga en esta transmisión de All Boys TV. Nos reencontraremos cuando el blanquinegro lo disponga. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía a lo largo de estas 37 fechas. Chau, hasta la próxima. Hasta luego.